Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a la sintonía de Avance Deportivo Radio, ya sabéis, la versión radiofónica del portal deportivo olímpico y paralímpico español, avancedeportivo.es. Saludos de quien nos habla, Francis Moriel, emitiendo como siempre desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga. Tenemos un programa muy completo, así que no vamos a demorar más este inicio y vamos a presentar también a nuestros colaboradores, Laura y Jesús, que nos van a traer ya el sumario del programa. Muy buenas tardes, Francis. Pues hoy empezaremos con la actualidad olímpica y paralímpica en el primer tiempo de la comunicación, donde os traeremos lo que nos han contado el seleccionador español de boxeo y dos de las boxeadoras que participarán este fin de semana en el Mundial Femenino de Corea. Y también hemos hablado con Antonio Martín el Niño, uno de los jugadores de la selección española de fútbol para ciegos, que ya están en Japón para afrontar el Mundial. Además, repasaremos los resultados de algunas ligas nacionales y comentaremos las próximas competiciones internacionales. En el segundo tiempo, hablamos con el yudoka Sugoi Uriarte sobre deporte y universidad y estará con nosotros Purificación Pineda, directora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, para hablarnos de la situación del deporte femenino. También tendremos la información nacional más relevante del deporte adaptado de la mano de dxtadaptado.com. En este segundo programa, durante la sección de Ciencia del Deporte, en el tercer tiempo comentaremos áreas como la formación y tecnología. Y hablamos de nuevo con la psicóloga María Hernández sobre competiciones y lesiones. También de la mano de Mariló Carvajal repasaremos la actualidad artístico-deportiva del territorio nacional. Y nuestra experta en tendencias, Miss Merie, nos traerá un app móvil relacionada con el dopaje. Cerraremos la sección con la entrevista a nuestro nuevo colaborador Jesús Castañón, que hablará del lenguaje deportivo. De nuevo esta semana, en el cuarto tiempo, lo dedicaremos a la agenda deportiva y cerraremos el programa de hoy con una entrevista con el responsable técnico de la Fundación Andalucía Olímpica, José Manuel Rodríguez Huertas. Una entrevista, Francis, que deparará algunas sorpresas para los oyentes más atentos y que dará paso a una nueva sección musical de esta semana. Avance Deportivo Radio, tu derecho al deporte. Y comenzamos la primera parte del programa, el primer tiempo, con los resultados y la crónica deportiva de estos últimos días, de la mano de Jesús y Laura. Hoy tenemos un menú variado y abrimos con el repaso del Campeonato del Mundo de Halterofilia que se está disputando en Kazajistán y en el que ya han participado varios españoles. Los últimos en hacerlo hasta el momento han sido los canarios Alejandro González y Andrés Mata en la categoría de 77 kilos y han finalizado 12º y 13º respectivamente. Buena actuación de David Sánchez, que terminó 14º, y del sevillano Josué Brachi, que fue 22º en la categoría de hasta 56 kilos. En la prueba masculina aún quedan por competir Manuel Sánchez y Junior Santana. Mientras que las chicas siguen sumando puntos con el objetivo de lograr una plaza para los Juegos Olímpicos de Río. Ya han competido Estefanía Juan, que fue 19ª, Ateneri Hernández, 21ª, y la joven de 16 años Alba Sánchez, que ha concluido en el puesto 27. Este jueves y viernes será el turno de Irene Martínez y de Sheila Ramos, y el plato fuerte llegará el sábado a partir de las 11 de la mañana con Lidia Valentín. La campeona de Europa es la opción más firme de medalla para España. Recordamos lo que nos dijo hace una semana. Pero bueno, las sensaciones son buenas. Tengo claro, clarísimo que es un mundial que va a estar con un nivel increíble, ya que, como te he comentado antes, es clasificatorio para los Juegos y la gente va a ir muy, muy, muy bien preparada y va mucha gente.
Y entonces yo me centraré en hacer una muy buena competición, mi competición, y después ya lo otro es secundario. El Mundial lo pueden seguir en directo en Eurosport y la previa y los resultados los pueden leer en avancedeportivo.es. Y esta semana nos ha llegado una buena noticia con el bádminton. El equipo español ha logrado la clasificación para el Campeonato de Europa por equipos mixtos, tras imponerse a Islandia, Turquía y Croacia en el pre-europeo. El próximo paso será la fase final con las 12 mejores selecciones del continente. Se disputará del 12 al 15 de febrero en Bélgica. Los integrantes del equipo han sido Enrique Peñalver, Ernesto Velázquez, Manuel Vázquez, Clara Zurmendi, Isabel Fernández, Bea Corrales y la campeona del mundo Carolina Marín, que sin embargo en lo individual no ha comenzado con buen pie esta temporada. Este miércoles ha sido eliminada en 16avos de final del Open de China. Pasamos ahora a la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista celebrada en México, donde la selección española no ha logrado medallas, pero sí buenos resultados, como el que obtuvo la ciclista Tania Calvo, subcampeona de Europa hace unas semanas. Acabó novena en la prueba del Keirin y séptima en velocidad por equipos junto a Elena Casas. La próxima actividad del equipo español será la segunda manga de la Copa del Mundo en Londres, del 5 al 7 de diciembre. Y del velódromo nos vamos al mar, concretamente hasta Río de Janeiro, donde las regatistas Tamara Echegoyen y Berta Betanzos quedaron séptimas de la clase FX de vela en el Campeonato Sudamericano. Y en estos días se están disputando el Campeonato Intergaláctico en estas aguas brasileñas, donde han completado ya las primeras tres mangas, con un séptimo, un segundo y un sexto puesto que las sitúan cuartas en la clasificación general provisional. La cántabra y la gallega siguen demostrando estar a un gran nivel después de haber clasificado a España para los Juegos Olímpicos de Río. Y a las Olimpiadas de 2016 también espera llegar la selección masculina de hockey hierba, que desde hace unas semanas cuenta con nuevo entrenador, el francés Fred Soyez, que ha sido el elegido para cambiar el rumbo del equipo después de unos años en los que no han llegado los resultados. Como parte de la preparación, el combinado nacional está disputando una serie de partidos amistosos y esta semana ya ha jugado uno frente a Inglaterra, con victoria por 1-0. Este jueves, nuevo test ante los ingleses. En deporte paralímpico destaca la actuación de los españoles en la maratón en silla de ruedas disputada en Corea del Sur. Rafa Botello fue segundo y Jordi Madera tercero. Muy cerca de la victoria estuvieron ambos atletas en un sprint espectacular en el Estadio Olímpico de Seúl. Vamos ya con algunos de los protagonistas y empezamos con boxeo, porque el equipo femenino español viajará hasta Corea del Sur, donde se va a disputar el Mundial. Y hemos hablado con el seleccionador Rafael Lozano, doble medallista olímpico, que ahora prepara a varias boxeadoras que pelean con el objetivo de estar en los Juegos de Río de Janeiro. El cordobés nos cuenta cómo se encuentran las deportistas. Con ganas, con ilusión y la verdad con ganas ya de viajar, de pasar ese viaje tan largo. Y llegar allí y bueno, y empezar ya a competir. La verdad que están con eso, con el machete ya afilado y con ganas de que empiece todo. Para este Mundial, España en un principio iba a contar con 5 chicas, pero la Federación Internacional ha sancionado a 2 de ellas. Eva María Naranjo, por haber participado en un evento profesional en una disciplina como el Muay Thai, y al ser boxeo amateur no está permitido, y tampoco estará Cristina Gómez, aunque en su caso Rafael Lozano desconoce los motivos de la sanción. Y bueno, y lo de Cristina Gómez pues no lo entendemos realmente. Pensamos que ellos quieren hacer ver que participaron en competiciones profesional y no lo entendemos el porqué de esta sanción. Si estarán en el Mundial, 3 boxeadoras que vienen pisando fuerte, como son Jennifer Miranda en la categoría de menos de 60 kilos, Miriam Gutiérrez en 64 y Tamara García en 75. Rafael Lozano analiza a sus alumnas. Pero bueno, de las 3 chicas que van, que es Jennifer Miranda, es una chica que ya bueno ha estado en campeonato del mundo, ya ha estado en campeonato de Europa, ya sabe lo que es enfrentarse a las mejores del mundo y ahora yo creo que está en uno de los mejores momentos de su etapa deportiva, ¿no? Porque ya no tiene tanta experiencia como las demás, pero ya está teniendo experiencia, ya sabe que puede ganar a cualquiera y que bueno, técnicamente, tácticamente y físicamente se encuentra 100%. Miriam Gutiérrez va en 64 kilogramos, en donde, bueno, ella tiene menos experiencia que Jenny a nivel de campeonatos internacionales, pero bueno, ya participó en un campeonato de Europa, estuvo el último en Marruecos, en donde se enfrentó a la subcampeona de Europa, y está de tú a tú con cualquiera, con cualquier boxeadora del mundo. Y es una chica fuerte, con mucha gana, con mucha ilusión, que está poniendo mucho sacrificio a lo que está haciendo
y la verdad que va también en una da en un momento bastante óptimo, ¿no? Y bueno, y Tamara García, a pesar de haber estado 2 años parada, aunque no ha dejado de entrenar, Tamara García ha hecho 3 combates para esta preparación. Es la única que ha hecho menos combates por el peso que tiene, que son, bueno, en el Campeonato del Mundo se le ha inscrito en 75 kilos y ese peso ya sabe que aquí en España pues hay un poquito boxeadora y es una de las chicas que más problemas tenemos para poder boxear aquí en España, pero lleva 3 meses con nosotros ya, preparando ya el Mundial. Yo creo que está en un momento también bastante bueno, no todavía, no tiene el ritmo, ese ritmo que ella tenía hace 2 años, pero ya te digo, en el último combate este día 8 ha demostrado que está cogiendo la forma rápido, que está cogiendo la distancia rápido y que bueno, que este Mundial, pues bueno, vamos a ver qué pasa y siempre como con la experiencia que ella tiene, pues puede ser que toque la campanada. Hace 2 años ella fue quinta del mundo. También hemos hablado con Jennifer Miranda, 6 veces campeona de España, y esto es lo que nos ha contado sobre cómo llega al Mundial. Bueno, pues la verdad es que este Mundial yo me siento que voy mejor preparada, tanto física como psicológicamente, uh-huh. y con el objetivo de estar dentro de las 5 primeras del mundo. Uh-huh. Y bueno, y una vez ahí, pues si conseguimos medalla, pues muchísimo mejor, ¿no? Su compañera Miriam Gutiérrez, 4 veces campeona de España, nos cuenta cuál es el objetivo que tiene para este campeonato. Hombre, pues con muchas ganas. La verdad es que lo voy a afrontar con muchas ganas porque llevo tiempo esperándolo. Rafa nos está preparando para ahora mismo, para todo, o sea, tanto para perder como para ganar, ¿sabes? Se prepara para todo, lo único que, bueno, la preparación ahora mismo él la está llevando... de una manera que tenemos que ir a por oro, que hemos entrenado para ello. Bueno, y dejamos ya el boxeo y nos metemos con el fútbol sala para ciegos, donde nuestro compañero Jesús le ha hecho una entrevista a Antonio Martín, el niño, ¿verdad, Jesús? Así es, Franci, hemos hablado con una de las estrellas de este deporte, el futbolista malagueño que lleva 20 años disfrutando de este deporte, que mucha gente desconoce, pero que no para de acumular éxitos para España. Y es que la selección es una potencia mundial después de haber logrado 7 europeos, 2 subcampeonatos del mundo y 2 medallas de bronce en los Juegos Paralímpicos. Y esta semana han viajado hasta Japón para intentar conquistar el Mundial que arranca en unos días. España jugará en la fase de grupos ante Argentina, Alemania y Corea del Sur. Y os dejamos con Antonio Martín, el niño, que nos va a contar las sensaciones que tienen para este campeonato. Antonio Jesús Martín, el niño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ya habéis viajado a Japón, ¿no? Donde se disputará el Mundial de Fútbol Sala para Ciego. Sí, viajamos el martes y ya llevamos 1 horita aquí en Japón, que son 8 horas más que hay en España. Y pues cuéntanos cómo está el equipo. Bien, la verdad que muy bien. Hemos tenido diferentes fases de entrenamiento. Empezamos en septiembre, donde hemos tenido una semana de concentración y otra de entrenamiento cada uno en su ciudad con su equipo. Y esta última fase pues ya ha sido ya con menos carga física, pero más táctica, más técnica y depurando un poquito ya los últimos detalles de cara al Mundial, que ya el Mundial empieza el día 16 y nosotros debutamos el día 17. Uh-huh. La selección española es una potencia mundial en este deporte y así lo dice su palmarés, ¿no? En el que figuran 7 europeos, 2 subcampeonatos del mundo y 2 bronces en los Juegos Paralímpicos. ¿Mantenéis esa misma ambición para este Mundial? Sí, nosotros hemos venido con mucha ilusión. El objetivo de la selección es entrar en semifinales para una de semifinales y a pelear por las medallas, que es lo que casi siempre hemos conseguido. Excepto un año, siempre hemos estado en podio. Uh-huh. Hace unos días hablamos con el seleccionador, Jesús Vargueira, y nos decía que España tiene suficiente calidad como para ganar el Mundial. ¿Los jugadores pensáis lo mismo? Sí, quizás, a diferencia de, por ejemplo, Brasil, que tienen jugadores que desequilibran en cualquier momento el partido, pues España es más un equipo. Nos basamos en defender mucho, en mantener la portería, en trabajar. Además, niño, quien gane ese Mundial también tendrá billete directo para los Juegos Paralímpicos de Río.
Sí, que la selección que gane el Mundial o la clasificada en caso de que el Mundial lo gane Brasil, ya tendría plaza directa a Brasil. Sería, imagino, también el cuarto que disputarían, ¿no? Porque has estado en Atenas, has estado en Pekín, has estado en Londres. Sí, serían las cuartas paralímpicas. A ver si, ya te digo, que el primer objetivo es pasar el grupo, tener una buena clasificación, intentar tener un cruce más o menos asequible, intentar meterlo en las semifinales, en la pelea por las medallas, y ya una vez que estemos ahí, pues ya el esfuerzo, el azar, la suerte, la competición, ya que nos pongan donde nos toque. En el caso de lograr medalla o una plaza olímpica, ¿en el vestuario ha habido ya puestas algunas promesas por cumplir? Algunos ya están, que si ganamos me rapo, si llegamos a la final, tal cosa. Un tatuaje, ¿no? siempre hay cosillas por ahí. Javi Muñoz parece que se ha adelantado, ¿no? Se ha teñido el pelo de... Sí, se ha hecho una cresta ahí con los colores de España. Se ha adelantado. Niño, ¿qué selección española veremos en el Mundial de Japón? ¿Cuál es vuestro estilo de juego? Bueno, como te he dicho antes, nosotros el estilo de juego, el sistema de juego, intentamos jugar una griega con un cierre, un defensa por delante del cierre y dos jugadores abiertos en banda. Y bueno, lo que estamos trabajando es mucho el repliegue, el intentar que no nos hagan ocasiones de gol. Y después uno de los dos alas que están arriba, pues siempre que uno defienda más y el otro quede un poco más arriba, para que una vez que recuperemos el balón tengamos una salida clara de balón. Entonces, ¿verdad? El equipo que juega contra España sabe que va a tener que sudar mucho con meter un gol. Y cualquier posible derrota que podamos tener la vamos a vender bastante cara. Brasil es quizá otra vez, ¿no?, la gran favorita, lo ha ganado todos los últimos años. ¿Vosotros lo veis que cada vez se acortan más las diferencias con los brasileños o todavía están lejos? Hombre, Brasil es el favorito, la verdad que Brasil está un escalón por encima de selecciones pues como Argentina, España, China, que digamos que estamos un escaloncito por abajo. Pero sí, siguen siendo superiores porque, bueno, además que técnicamente son muy buenos, son profesionales, viven para ellos. Aquí en España pues trabajamos nuestras 8 horas y después entrenar. Y allí no, allí tienen todo el día para entrenar, viven de ellos. Y entonces eso pues se nota, pero bueno, eso habrá que compensarlo con muchas ganas y mucha ilusión. En ese camino hacia la final, ¿no?, que buscáis, tenéis un grupo complicado en el que os ha tocado una Argentina con la que España suele tener una rivalidad especial, ¿no? Sí, la verdad que a través de los años un rival no ha encontrado final del Mundial, el bronce en Pekín que jugamos, que perdimos los penaltis, después el bronce de Londres que ganamos nosotros, y siempre hemos tenido muchos enfrentamientos directos y partidos importantes. Y nosotros así hablando, pues ya eso decimos que el primer partido ya es una final, porque contra Argentina y porque te marca un poco el devenir de la competición. En función de cómo queda en el grupo, se supone que tienes un cruce más asequible o menos asequible, aunque ya sabes que después de todo el deporte lo mismo te toca un rival supuestamente más débil y te puede ganar, o te toca uno más fuerte y dar la sorpresa. Tú que llevas ya 20 años, ¿no?, jugando al fútbol sala para ciego, ¿cómo le explicaría a la gente este deporte? Bueno, la diferencia que hay entre el fútbol sala de ciego y el fútbol sala convencional son unas cuantas adaptaciones que hay, que son unas vallas laterales para que el juego sea continuo. Si el balón pega en valla no es fuera, tipo fútbol indoor. Y después, bueno, fundamental, el balón que es sonoro, que es por como nos guiamos. Y después existen 3 zonas de guía bien diferenciadas. Una es la defensa, en la que guía al portero. Otra es la zona central del campo, en la que guía el entrenador. Y otra es la zona ofensiva, que guía
un guía tuyo en toda la portería contraria. Entonces, a través de esas tres zonas de guía, el balón sonoro y las vallas laterales, pues ya lo demás es como el fútbol de sala normal, con esas tres adaptaciones. ¿Y qué se siente, no? ¿Qué siente un futbolista ciego, no? Cuando está en la cancha. Nosotros hablamos y casi todos tenemos la misma sensación de cuando jugamos, de total libertad, independencia, coge el balón y tú decides si regatea, si pasa, no depende de nadie, aunque sí siempre se escucha el guía, ¿no? Que te da indicaciones, porque siempre ellos desde fuera ven cosas que tú a lo mejor no sientes dentro del campo, un posible desmarque, un posible pase. Pero fundamentalmente eso, que nos sentimos libres y muy satisfechos cuando estamos entrenando y cuando estamos jugando. Pues niños, muchas gracias por haber compartido con Avance Deportivo unos minutos y esperemos que nos sigáis haciendo disfrutar con vuestro fútbol y que en el Mundial pues lo veis todo e intentéis por lo menos pues eso, ¿no? Intentar conseguir alguna medalla o subir al podio, intentar conseguir el objetivo, ¿no?, que os planteáis. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundir un poquito nuestro deporte, que sea más conocido. Pues un abrazo, niño. Mucha suerte. Un abrazo. Y para terminar este primer tiempo del programa, vamos con los resultados de las diferentes ligas del deporte en España. La quinta jornada de la Liga de Baloncesto en Silla transcurrió sin sorpresas y los líderes de ambos grupos siguen con paso firme en lo más alto de la tabla. Fundosa 11, invicto, lidera el grupo 1, seguido de la MIAF con una sola derrota. En el grupo 2, el Mideva Extremadura con una derrota va en cabeza, seguido por tres equipos empatados a tres victorias: Bilbao, Fundación Grupo Norte y Clínica Rincón Amibel. Los resultados son: Amibel Juventud 51-37, Mideva Getafe 69-55, Bilbao Fundación Grupo Norte 49-66, AMIAF Anfit 67-48, Fundosa 11 Gran Canaria 80-51, CAI Cludemia Almería 72-43. Seguimos con las Ligas Nacionales de Baloncesto. Entramos en la ACB, que el Madrid sigue en cabeza con 6 victorias de 6 encuentros, seguido muy de cerca del Unicaja y Bilbao Basket con 5 victorias cada uno. En cuanto a la Liga Femenina, el Spar City Life Girona, con 7 victorias en 7 jornadas, encabeza la tabla, seguido de Perfumerías Avenida y Club Baloncesto Conquero. Los resultados han sido: Guernica Vizcaya 59, Spar City Life Girona 78. Club Baloncesto Conquero 75, Campus Promete 66. Rivas Ecopolis 48, Cádiz Laseu 65. Zamarat 89, CB Alcáceres Extremadura 63. Guipúzcoa UPV 55, Universitario Ferrol 50. Manfilter 40, Perfumerías Avenida 72. Gran Canaria 2014 75, Embutidos Pajariel Benberri 81. Y del baloncesto femenino pasamos al fútbol femenino, donde el Valencia y el Atlético de Madrid recortan puntos al líder, el Athletic de Bilbao. El conjunto valenciano empató a cero en su visita a Transportes Alcaine y las rojiblancas doblegaron 1-3 al Levante para situarse a tan solo 2 puntos del Bilbao, que empató a 1 en tierras manchegas frente al Fundación Albacete. El resto de resultados fueron: Santa Teresa 2, Oviedo Moderno 3, Collerense 1, Español 2, Real Sociedad 0, Sporting de Huelva 0 y Sevilla 0, San Gabriel 2. En esta jornada no ha jugado el Barcelona por su compromiso en Champions League, que perdió 0-1 con el Bristol inglés, y este jueves tratará de remontar la eliminatoria y pasar a cuartos de final. En tenis de mesa, la quinta jornada de la Superdivisión masculina concluye con el Caja Sur Priego como líder de la clasificación. La jornada comenzó con el enfrentamiento entre el CD Tenis de Mesa Rivas y el CN Mataró Quadis. Los madrileños se impusieron al equipo catalán por un contundente 4-0. Por su parte, el Irún Lecaenea venció al Oroso TM Deporte Galego por 1-4. El Caja Sur Priego se impuso por 2-4 al Arteal Santiago en un partido cargado de emoción que enfrentó a los dos primeros de la clasificación en la pasada campaña. El Caja Sur Priego también se enfrentó en
la pasada jornada al Oroso Teme Deporte Galego y también ganó por 1-4. El UCAM Cartagena se impuso en casa al CTM El Álamo por un contundente 4-0 que le dio su quinta victoria. Tras esta jornada, ocupan los últimos puestos de la clasificación el Oroso Teme Deporte Galego y el CTM Hispalis, equipo este último que descansó junto al Clínica Colina Burgos. Por su parte, la quinta jornada de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa deja al CN Mataró Quadis al frente de la clasificación. Esta quinta jornada contaba ya con dos partidos adelantados. En ellos, el Avilés CM había perdido con el Pliego TM y logró el triunfo ante el CTM Ciudad de Granada. Por su parte, el Falcón Sabadell AE sumó este fin de semana su primera victoria de la temporada ante el Peralto Salud Linares. En voleibol, en la Superliga Femenina, el Aro Rioja Voleibol se hizo con su primera victoria ante la Barca de Menorca en una emocionante y equilibrado quinta jornada. El líder de la clasificación, Naturhaus Ciudad de Logroño, continúa con su buena racha y sumó otro triunfo ante el CV Barça. En cuanto a la Superliga Masculina, la quinta jornada elevó al liderato al Ushay Ibiza Voleibol. Y el siguiente fin de semana se disputará otra jornada más de los campeonatos nacionales, pero además de las ligas nacionales, pero además lo más destacado para este fin de semana llega con el patinaje artístico sobre hielo de Javi Fernández, que tras lograr la medalla de plata en el Grand Prix de Canadá a principios de noviembre, disputará su segunda prueba de la temporada en la Rostelecom Cup de Moscú. A ver si el madrileño nos vuelve a deleitar con su baile, acrobacias y piruetas sobre el hielo. Y en Barcelona este sábado se disputa la 37 edición del Memorial Joaquín Blume, en el que 24 gimnastas de 14 países competirán en una de las citas más prestigiosas del calendario europeo. Como representantes españoles estarán Rubén López, actual campeón de España y olímpico en Londres 2012, Cristian Bazán, Alberto Tallón y Ryder Leigh Zapata por parte del equipo masculino, mientras que el femenino lo formarán Rosana Popa, la campeona de España de 17 años, Laura Gamel y Claudia Colom. Avance Deportivo Radio, tu derecho al deporte. Llegamos al segundo tiempo de este programa donde hoy tenemos a una invitada con nosotros en el estudio, Purificación Pineda, directora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, con la que hablaremos a continuación sobre el binomio deporte y mujer. En el área de deporte adaptado, tal y como hemos comentado al inicio del programa, se incorpora un nuevo colaborador, dxtadaptado.com. En cuanto al deporte universitario, entrevistamos al judoka Sugoi Uriarte, quien siempre ha tenido muy claro que la formación universitaria debe ir de la mano de un buen deportista. Empezamos con la información sobre deporte adaptado de la mano de dxtadaptado.com. Os traeremos cada semana la actualidad del deporte para personas con discapacidad a través de este portal que fue creado en 2010 e informa cada día de todo lo que acontece en el mundo del deporte adaptado. Su creador, Javier Martínez Fernández Aceituno, es además jugador de la selección española de bobsleigh. Siempre explica que la razón por la que creó este portal fue por la escasa visibilidad que se daba a los deportistas con capacidades diferentes. En la actualidad, este portal web está recomendado por el Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deporte y continúa intentando mejorar la cobertura de los eventos deportivos. Para ello, forma un equipo de colaboradores por toda España que cada día suman una noticia más o dan más visibilidad al deporte paralímpico. Y presentado el segundo tiempo, vamos ya con la información. Santiago Sanz logra la victoria en Oita. El atleta español venció este domingo en la maratón celebrada en la ciudad japonesa de Oita con un rápido registro de 1 hora 47 minutos 29 segundos. El de Albatera Alicante cerró su temporada con una victoria histórica, ya que dominó la prueba de principio a fin y acabó con una crono rapidísima, aunque la lluvia impidió que batiera el récord de la prueba. Registró la marca más rápida de la historia bajo lluvia, mejorando en 9 segundos la que logró en 2009. Esta es la quinta victoria de Santi en Oita, en la primera vez que lo hace en un año par. Sus anteriores victorias fueron en 2007, 2009, 2011 y 2013, compitiendo lesionado en 2010 y 2012. Santi acaba la temporada con 10 victorias, récord en los maratones de Los Ángeles, Boston y Londres, y líder mundial del año con 1 hora 46 minutos 12 segundos registrados en Boston. Tras un año de duro entrenamiento y cerca de 9.000 kilómetros, se toma unas vacaciones y muy pronto comenzará a preparar el mundial de maratón que tendrá lugar en la maratón de Londres el 26 de abril.
Y el Comité Paralímpico publica un manual de deporte inclusivo para profesores. El libro, que se titula La inclusión en la actividad física y deportiva, está promovido por el Comité Paralímpico Español y publicado por la editorial Paidotribo. Ya está disponible en las librerías. Se trata de un manual de buenas prácticas dirigido a profesores y técnicos deportivos, en el que han colaborado varios autores especialistas en esta materia. El objetivo es la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de educación física en las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria, así como en las actividades desarrolladas en los centros deportivos y clubes que promocionen la práctica de la actividad física en contextos inclusivos. Una de las barreras que se suele identificar de forma sistemática cuando se pretende desarrollar programas que favorecen a la inclusión es el déficit formativo que presentan los distintos agentes implicados en el proceso. Con este manual se quiere atender las necesidades formativas de los agentes, maestros, profesores de educación física, los técnicos deportivos que desarrollan esta actividad. El contenido de esta obra se ha desarrollado en tres capítulos. El primero incluye un marco teórico que sienta las bases de la inclusión, pudiendo ser aplicado tanto a centros deportivos como escolares. En el segundo se parte del análisis de las discapacidades motrices, visuales, auditivas, intelectuales y trastornos mentales, para seguidamente proponer orientaciones didácticas y recursos que favorezcan la inclusión. Asimismo, se describen las principales barreras que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad. En el tercer y último capítulo es de orientación totalmente práctica y en él se facilitan recursos como estrategias, juegos, deportes y actividades dirigidas que favorecen la inclusión. También se han recopilado experiencias de buenas prácticas realizadas en España que pueden servir de ejemplo para desarrollar programas de carácter inclusivo. Tanto las experiencias como la obra completa están disponibles en la web de Paidotribo y se acompaña de un DVD que ilustra la parte teórica mediante imágenes significativas sobre buenas prácticas en educación física y deporte para la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en el contexto educativo como el del centro deportivo. Esta y mucha más actualidad del deporte adaptado la encontráis en dxtadaptado.com. Y ahora pasando al área de universidad y deporte, si hay un deportista que tiene claro la importancia y el fundamental papel de esta institución en la progresión personal y deportiva, ese es el yudoka Sugoi Uriarte, campeón de Europa en 2010 y subcampeón mundial en 2009. Estuvo a punto de conseguir una medalla olímpica en 2012 en menos 66 kilos, la rozó, pero fue quinto. Aprovechando su visita a Málaga para un entrenamiento olímpico, hablamos con el vitoriano sobre deporte y universidad, además de sus próximos objetivos y su relación con la también yudoka Laura Gómez. Habéis viajado a Málaga al entrenamiento olímpico. ¿En qué consiste este evento? Pues más o menos se hacen entrenamientos olímpicos dentro de Europa, casi es para entrenar los mejores de Europa de cara al ciclo olímpico, y vienen pues de todos los países de Europa. Entrenamos aquí juntos y realmente pues así se aprende, ¿no? Entrenando con los mejores. Bueno, faltan 2 años para los Juegos Olímpicos, ¿cómo va la trayectoria hacia ellos? Sí, hasta ahora bastante bien, he conseguido puntuaciones en este año. La verdad que para rellenar puntúan los 5 mejores resultados y prácticamente me queda un único resultado, y esperemos en la gira asiática obtener un buen resultado y rellenar ese casillero que me falta. Porque podría explicar, porque hay muchos oyentes y lectores que no conocen bien, ¿cómo es el proceso de clasificación de esos 4 años para Río? ¿Cómo? Se parece mucho a la clasificación del tenis, ¿no? Hay Grand Slam, Grand Prix y Copas del Mundo. Lo que más puntúa es el Grand Slam, luego el Grand Prix y luego Copas del Mundo. Y tú vas haciendo campeonatos internacionales, entonces en función de los resultados que vayas sacando vas puntuando en un ranking mundial. Solo te puntúan los 5 mejores resultados de este año y luego reducen los puntos al 50% y los del año que viene, los 5 mejores resultados al 100%. Y entonces se hacen el corte, los 22 primeros del ranking mundial de chicos se clasifican para los Juegos y las 14 chicas también para los Juegos. Vale. Bueno, es inevitable hablar de Sugoi y de Laura Gómez. ¿Cómo es vivir con judo en casa, fuera de casa? Tu suegro también, el padre Laura, entrenador, ¿cómo es? Pues todo judo, ¿no? Nada, a veces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que nadie te comprende como ella, porque realmente un campeonato malo pues sabe lo que es, o que tienes hambre para la dieta pues sabe lo que es, ¿no? Pero también tiene su cosa mala de que cuando competimos pues tenemos mucha presión y casi es el doble ahí de presión, ¿no? Entonces no puedes saltar con ella porque ella también está nerviosa. Entonces, pero vamos, lo llevamos bien y esperamos obtener un buen resultado los dos. Y compartí el entrenador como...
contigo. No pasa nada, porque lo comparto yo y otros 40, ¿entiendes? Ahí, por suerte tenemos un club que hay muchísima gente. Pienso que para la Olimpiada podemos meter 4 personas y yo creo que es una suerte compartir entrenador, y si lo tuviésemos compartir más, pues todavía mejor, ¿no? Por eso quiere decir que tendríamos más gente en el top mundial. Ha hablado de la dieta, también lo comenta Laura en otra entrevista. ¿Cómo es la dieta? ¿Por qué haces tanto hincapié en eso? Porque nosotros competimos por pesos. Yo compito en la categoría 66 kilos, pero mi peso normal prácticamente es 70 kilos. Entonces tengo que bajar 4 kilos en 2 semanas y eso pues es duro, ¿no? Lo que pasa es que vamos al final, prácticamente el último día, nos quitamos 2 kilos de líquido, nos pesamos, luego volvemos a rehidratar, o sea que el peso es casi el primer combate que se hace en la competición. Recordando un poco tus juegos anteriores, ¿has visto ya la final o no? No soy capaz. Solo seré capaz de verla si en Río consigo una medalla, que esperemos que así sea, que será la forma de que he superado, ¿no?, lo de Londres. Entonces esa será la única forma de poder verla. ¿Lo tuyo es de familia el judo o cómo entraste tú en el judo? Sí, somos 4 hermanos y mi hermano mayor pues le recomendaron, era un chico muy movido y para que se desahogara un poco pues le recomendaron el judo, ¿no? A mis padres les gustó mucho este deporte, se enamoraron de él y entonces como yo era el tercero pues metieron a todos los hijos y la verdad que de 4-3 hemos sido campeones de España, o sea que no nos ha ido mal. Sí. Bueno, la tradición familiar importante. Comentaba en una entrevista que la capacidad física hay casi al 50% que la psicológica. ¿Qué importancia tiene eso en el judo? Sí, la psicología yo creo que es una capacidad que la gente le cuesta mucho preparar, ¿no? Y todos los buenos judokas preparan a nivel físico, a nivel técnico, se preparan al 100%. Pero yo creo que lo que marca diferencia es psicológicamente ser más fuerte que los demás. El hecho de que cuando ganas no eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor, ¿no? La psicología y estar muy estable es muy importante en nuestro deporte. Y de ahí te viene lo del hombre de hielo, creo que es. El hombre de hielo fue una anécdota que en un campeonato me estaban llamando desde la mesa central, era Campeonato España Universitario. Me estaban llamando y era el tercer aviso. En el tercer aviso te echan. Y yo estaba calentando en otra zona del pabellón y yo no sabía ni que me estaban llamando. Entonces me vinieron corriendo, todo súper nervioso, me llamaron al tatami y yo aparecí, claro, estaban todos esperándome en la grada, el otro competidor, y yo aparecí con el chándal, tan tranquilo, doblando la ropa, cogí el traje, muy tranquilito, salí en el combate y gané. Entonces la gente estaba cardíaca y a mí me veían súper tranquilo. Entonces casi viene una anécdota de ese día. Compagina deporte y estudio, porque además estudios creo que tiene un currículum, ¿no? Impresionante. ¿Con qué universidad? Creo que además estás teniendo convenios con un profesor o estás llevando proyectos a cabo, ¿no? Sí, estoy en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo hice una ingeniería técnica electrónica, luego hice ingeniería superior en organización industrial, luego hice máster de ingeniería avanzada y logística y ahora estoy haciendo un máster de gestión deportiva por vincularme un poco con el deporte, ¿no? Un poco una área que me gusta mucho, porque realmente yo soy deportista y soy ingeniero, entonces un poco un área que podía vincularlo. Y aparte estoy haciendo el doctorado entre el máster de ingeniería y alto rendimiento en la universidad, entonces sí que estoy ahora un poquito liado haciendo el doctorado y el máster de gestión deportiva, pero bueno. Tienes muy claro que después del deporte hay vida, ¿no? Y que hacia dónde quieres encaminar. Sí, lo he tenido muy claro y por eso he metido hincapié en los estudios, ¿no? La forma de conseguir que me fueran bien los estudios era que en la universidad yo era universitario y en el tatami era deportista, porque yo creo que el gran fallo de la gente es que el gran deportista en la universidad dice que es deportista y luego si está mal en el deporte dice que es universitario, entonces yo creo que eso es una excusa, ¿no? Entonces yo he intentado siempre ser el mejor en la universidad y el mejor en el tatami y realmente pues para eso he estudiado, para en un futuro poder tener algo, un trabajo relacionado con lo que he estudiado, pero claro, hoy en día la cosa está muy mal y con tener un trabajo ya es suficiente casi, ¿no? Bueno, económicamente no es un buen momento para el deporte en general. ¿Y cómo conseguís los viajes, la federación o ayuda, patrocinios? ¿Cómo lo estás llevando? Sí, hasta ahora hemos tenido un poco una pequeña crisis en la federación a la hora de los viajes y nos hemos tenido que pagar alguno, pero a partir de ahora ya parece que la federación hace equipo y ya nos va a pagar los viajes y no va a haber problema. Y la financiación consigo de la beca ADO. El problema de la beca ADO es un poco que depende justo del resultado del año anterior, entonces ahí es mucha presión. Pero bueno, yo intento, mientras soy deportista, no enriquecerme, como que con que me mantenga y lo pase bien, que no pase hambre, quiero decir, me conformo. Ya tendré otra época en mi vida para intentar ganar dinero.
La visibilidad es clave para, bueno, para la economía, para vosotros mismos, ¿no?, para los resultados. Y yo creo que tú sí eres un, bueno, iba a decir un fan, pero tú sí crees en las nuevas tecnologías, ¿no?, y en la relación con los aficionados a través, creo, de Twitter, ¿no? Eso es porque me sigues, ¿eh? No, sí, la verdad que yo creo que hoy en día vosotros también, los medios de comunicación, pues es complicado atender a todos. Y yo creo que las nuevas tecnologías nos abren un poco pie a que los deportistas no tan famosos, ¿no? Quiero decir, los famosos pues son futbolistas, un poco los de baloncesto y fuera, que la gente que nos pueda seguir, que pueda seguir nuestros entrenamientos. Entonces yo la verdad que defiendo eso. Yo no pongo nada de cosas personales, pero más o menos eso, para quien me quiera un poco seguir mi trayectoria, entrenamiento, de tal, pues de vez en cuando sí que me preocupo de colgar algo, porque yo creo que nos beneficia a nosotros también. Creo que con Laura, además de judo, compartí afición por la serie, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Qué recomendarías? ¿Qué serie recomiendas? La verdad que casi con tanto viaje al final te las tragas todas, ¿no? Pero a mí Walking Dead, que está ahora en la última temporada, pues la verdad que me gusta bastante. A Laura la primera temporada fue incapaz de verla, vimos el primer capítulo y dijo, uy, esto no me gusta, pero ahora ya se ha reenganchado y la verdad que Walking Dead, así de las que estoy ahora, estoy con la última temporada, es de las que, pero vamos, que me gustan todas. Juego de Tronos también me encanta. Bueno, también nuestro programa vincula un poco, o pretende divulgar los deportes menos conocidos, menos mediáticos. ¿Podría hacer una pequeña introducción al judo? ¿Qué es el judo? Pues el judo más o menos es un deporte, ¿no?, que inculca unos valores de esfuerzo y sacrificio desde pequeños, el respeto al entrenador, a los compañeros, y la verdad que consiste un poco pues en derribar al contrario de espaldas, ¿no? Con eso prácticamente se gana, y esa es la idea, un poco es una lucha pues con un judogi, y la idea es derribar al contrario o inmovilizarlo en suelo, más o menos, ese es el resumen. Perfecto, y ya la última, próximo objetivo deportivo. El próximo objetivo, como bien sabes, la medalla olímpica. Pero para el gran objetivo hay que hacer pequeños objetivos, y primero entonces sería la clasificación para estar tranquilo y preparar bien la Olimpiada. Llegamos a la última parte de este segundo tiempo y tenemos con nosotros en el estudio a una invitada muy vinculada a la lucha por la igualdad entre sexos, marco que incluye el deporte, área en la que parece que haya un abismo. Buenas tardes, Puri. Buenas tardes. Purificación Pineda es la directora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. Antes de su actividad política, esta doctora en filología clásica ha estado muy ligada siempre a la investigación y la docencia, vinculada al Departamento de Filología Latina de la Universidad de Málaga. Entre sus especialidades destaca la igualdad de oportunidades, política de mujer o conciliación y corresponsabilidad. De hecho, cuando la llamamos y la invitamos a venir y a hablar sobre las barreras, los mitos y los estigmas de la mujer en el deporte, no se lo pensó dos veces. Muchas gracias por estar aquí en el estudio y ser la madrina de este segundo programa de Avance Deportivo Radio. Para mí es un placer y un honor. La verdad es que creo que hacen falta programas como este que pongan en valor otro tipo de deportes que no tienen cabida en la información generalista. Y claro, no tienen cabida, y hablamos de igualdad de oportunidades, pero son demasiado frente abierto en el mundo del deporte. ¿En qué momento nos encontramos y en qué línea crees que habría que trabajar? Bueno, nos encontramos, seguimos estando en un momento complicado porque desgraciadamente el deporte femenino sigue teniendo mucha menos visibilidad y presencia que el deporte masculino, o que cierto deporte masculino, mejor dicho, porque es verdad que muchas veces nos olvidamos de que realmente en España, en otros países son otros deportes, pero en España fundamentalmente lo que se ve es fútbol masculino. El resto de deportes, incluso los masculinos, tienen bastante poca visibilidad. Sin embargo, hay una fortaleza, yo creo que hay un momento de fortaleza en el deporte femenino, que son los logros que están teniendo nuestras deportistas. No nos olvidemos que en estos momentos tenemos muchas deportistas consiguiendo mejores resultados que los chicos, mejores resultados. En Olimpiadas, la mayoría de las medallas en las últimas Olimpiadas de Londres fueron de las mujeres. En competiciones internacionales, por ejemplo, en baloncesto, pues mucho mejor las chicas que los chicos, aunque la mayoría de la gente no conozca esos datos. Es subcampeonato, decir, sí. Exactamente, la medalla de plata cuando los chicos ni siquiera fueron capaces de llegar a la lucha por las medallas, cayeron antes. Entonces, ese tipo de hechos son los que podemos aprovechar para poner en valor el deporte de la mujer. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo
ejemplo de Mireia Belmonte, ¿no? Fantástica, una superwoman, ¿eh? Efectivamente, una mujer absolutamente fuera de serie. Todo el mundo conoce a Michael Phelps, por supuesto, nadie conoce a ella, y muchísimo menos a Teresa Perales. Eso ya ni hablamos cuando ya lo mezclamos con deporte adaptado, ¿no? Sin embargo, el poner de relieve estas figuras puede hacer, por un lado, uno de los problemas, de los grandes problemas que tiene el deporte femenino, la falta de financiación, la falta de patrocinio en muchos casos. Si las chicas consiguen logros por encima de sus compañeros, como está sucediendo, es evidente que si el gran público empieza a ver a estas mujeres competir, pues lógicamente los patrocinadores, que al final lo que buscan es una rentabilidad económica en sus aportes, pues puedan empezar a patrocinarlo. Mireia Belmonte, sin ir más lejos, se ha quedado muchas veces casi sin patrocinio, o ha tenido que luchar para conseguir patrocinio. Horas de autobús, ¿no? Efectivamente, que parece un contrasentido, ¿no? Cuando hay empresas que patrocinan a deportistas con unos resultados muchísimo más mediocres que ella. Pero es que además sirven de referencia para las chicas que están empezando la práctica deportiva, o que ni siquiera la empiezan porque piensan que no es cosa de mujeres, ¿no? Porque es otra de las lacras que tenemos en el deporte femenino, es que el deporte no es cosa de chicas, es cosa de chicos, porque las mujeres, efectivamente, las mujeres tenemos que estar en otro ámbito, nos pasa. No solamente en el deporte, sino en cualquier cosa. Pero el deporte tenemos todavía más que luchar. No olvidemos que se piensa que el deporte es cosa de personas fuertes, de personas competitivas, que son cualidades que normalmente no se atribuyen a las mujeres, porque parece que van en contra de la feminidad, que van en contra del papel que debe desempeñar la mujer en la sociedad. Y entonces todavía queda mucho que hacer por dar a las chicas un referente en el mundo del deporte, porque actualmente, si la sacamos de la natación sincronizada y la gimnasia rítmica, pues es verdad que cuesta trabajo el arrancar a esas niñas y que se pongan a hacer deportes distintos, como puede ser el fútbol, como puede ser el baloncesto. Bueno, el baloncesto un poquito más, porque en los colegios se ha metido más, pero hay deportes como el rugby, por ejemplo, que es que uno no piensa ni que existan deportes femeninos, cuando, sin embargo, en España hay buenos equipos de rugby femenino. De hecho, femenino. Nuestra árbitra internacional es mujer, Alhambra Nieva. Efectivamente, es una chica que incluso arbitra partidos masculinos. Que la tendremos pronto por aquí, si quiere. El siguiente programa seguramente también estará por aquí, y nos hablará un poco del rugby, del papel que desempeña la mujer en el rugby. Centrándonos un poco en una cosa que has dicho sobre todo al principio, es que realmente este país tiene una cultura de fútbol masculino. Ya ni siquiera hablamos de mujer y deporte, sino de área también masculina. ¿Pero crees que enfrentan las deportistas en su día a día los mismos problemas que los deportistas? Para nada. Vamos, tenemos que hablar de, por supuesto, de deportes y deportes. Hay deportes masculinos en que tienen prácticamente los mismos problemas que las chicas a la hora de competir y demás. Pero si hablamos de los grandes deportes, del fútbol, del baloncesto y demás, para nada, las mujeres tienen muchísimas más dificultades. El fútbol femenino es prácticamente un desconocido en este país. Es como si no existiera, cuando existe una liga importante, pero las chicas que participan en ella ni siquiera son profesionales. O sea, es que no pueden estar dadas de alta como profesionales, porque esa figura no existe para ellas. Las condiciones en las que juegan son, por supuesto, completamente distintas a las condiciones en las que juegan sus compañeros masculinos. La forma en la que viajan, que antes has comentado lo de los autobuses, por supuesto, el autobús en el que viajan las chicas no tiene nada que ver con las maravillas de autobuses que vemos en los equipos de primera división, no tiene nada que ver. Ellas no tienen la posibilidad de llegar a vivir del deporte, del fútbol, por ejemplo, salvo en casos muy, muy contados. Es decir, las dificultades a las que se enfrentan en el mundo del deporte son brutales, y luego después, incluso en su día a día, muchísimas más complicaciones para compaginar su vida cotidiana con la práctica del deporte, con los entrenamientos, con los propios partidos, cuando juegan en una competición reglada, que sus compañeros masculinos. Que todo eso también influye en las competiciones, porque antes hemos escuchado a Niño, un futbolista malagueño de fútbol ciego, y que comentaba eso, que se enfrentan con Brasil, que es una potencia,
que todos sus jugadores están profesionalizados. Es decir, que no necesitan, como dice, nosotros trabajamos 8 horas y luego ya podemos entrenar. Exactamente lo mismo le pasa al fútbol femenino, ¿no? Trabajan y luego ya hacen o involucran el tiempo que pueden en poder hacer su deporte, pero ni mucho menos pueden tener los mismos resultados a lo mejor con ese nivel de entrenamiento, ¿no? Claro, es lógico, es que no pueden, pero bueno, o las que son más jovencitas con los estudios no existen para ellas, pues cosas como las academias, como las que tienen los grandes equipos para sus jugadores masculinos. Para las chicas eso es impensable, ellas pues estudian o trabajan o lo que tengan que hacer y de su tiempo libre pues sacan las horas que pueden, pero claro, no pueden entrenar 3, 4, 5 horas diarias porque el tiempo no se puede estirar más de lo que se estira y si estudias o trabajas es imposible, con lo cual evidentemente se encuentran con unas dificultades como por ejemplo en el caso de estos chicos cuando llegas a países en los que la mujer está en otras condiciones, ¿no? Que tampoco es que esté mucho mejor en otros países, pero desde luego las circunstancias de por ejemplo el fútbol femenino en España son lamentables. De hecho, hablando de fútbol femenino, el año pasado desde tu área en el ayuntamiento de Málaga organizasteis una jornada sobre la situación real de la igualdad en el deporte, donde proyectasteis el documental Cuestión de Pelotas, que ahí refleja una de las áreas más insólitas del deporte, la no como bien ha dicho, la no profesionalización de la figura de la futbolista femenina. Desde el área desde la administración, ¿qué medidas se pueden tomar para corregir esto? Porque, claro, está hablando de una desigualdad tremenda. Hombre, yo opino que, en primer lugar, las medidas que se... La administración normalmente tiene dos formas de actuar. Una a través de... que no es competencia municipal, sino de otros niveles de modificación de leyes. Entonces, se debería permitir que no exista la figura de la futbolista profesional. O sea, es que eso es una va en contra de la ley de igualdad que tenemos aprobada en España. Y el reportaje este tiene 10 años, pero es que está igualmente vigente este año que lo pusimos. No se debería permitir. Yo comprendo que revisar toda la legislación para encontrar las diferencias entre hombres y mujeres, aquellos casos en los que la mujer sale perjudicada, es difícil, pero una vez que se detecta, es obligación de las administraciones modificarlo para que eso no siga sucediendo. Y por otro lado tenemos otro campo de trabajo importantísimo, que yo creo además que es el fundamental, que es la sensibilización y la educación de las personas, sobre todo empezando por los más pequeños y por las más pequeñas, ¿no? desde el colegio. Y ahí tenemos un campo de trabajo inmenso en el que tenemos que empezar a educar a nuestros niños y a nuestras niñas en la igualdad. Nosotros fue curioso porque este año, como lleva todo sobre el tema de deporte, el 8 de marzo, tenemos un concurso que hacemos en los colegios de relatos y de cómics. Y bueno, pues les pedimos que hicieran un cuento o un cómic sobre la mujer en el deporte. Y entregamos los premios la semana pasada. Entonces, en uno de los colegios, era un colegio de primaria, estaba, pues allí no se podría ver 150 niños o algo así, niños y niñas en la entrega de premios. Y les preguntaba yo en mi intervención, yo les decía, a ver, levantad la mano los que conozcáis alguna deportista famosa, que me podáis decir el nombre. Y se levantaron 2 o 3 manos. Y dije, bueno, y ahora un chico deportista famoso. Prácticamente todo el mundo levantó la mano. Es decir, desde el colegio tenemos que empezar a cambiar esa percepción que tenemos de que la mujer en el deporte, como en otros tantos campos, es invisible. En los colegios se sigue dando un fenómeno curioso. Si queréis, cualquier día os pasáis por ello y lo veréis. A la hora del recreo, ellos suelen tener campos de deporte. Los campos de deporte suelen estar ocupados por los chicos jugando al fútbol y las chicas no tienen espacio en el patio de recreo para jugar, porque se sigue entendiendo que ese espacio de practicar una actividad deportiva es territorio de los chicos, con lo cual las chicas no tienen la misma posibilidad de desarrollarse o de que les guste el deporte, porque evidentemente no pueden practicarlo en ese tiempo de ocio. No lo relacionan con el tiempo de ocio, sino que lo relacionan con el tiempo de una hora lectiva, que es la hora de educación física, que la tienen que hacer por obligación, con lo cual todo eso tenemos que ir cambiándolo, y eso son cosas que desde la administración tenemos que ir modificando. Digamos entonces un poco eso, el tema de la cultura desde la base, desde la educación primaria, incluso ya en preescolar, ¿no? Que claro, también tiene mucho trabajo la familia ahí, y otro actor clave ahí, que estamos hablando de los medios de comunicación, ¿no? Porque hemos comentado que hay muchos frentes abiertos en deporte y mujer, pero nos encontramos con una problemática de lenguaje
y de cobertura informativa en los medios de comunicación con este área que también es, podríamos llamar, preocupante, ¿no? ¿Cómo lo valoras esto? Los medios de comunicación es curioso, porque además a mí me hace mucha gracia, y alguna vez lo hemos comentado nosotras fuera de esto, cómo se utiliza, se sigue utilizando el cuerpo de la mujer, incluso en las publicaciones específicamente deportivas, se sigue utilizando el cuerpo de la mujer como un reclamo publicitario. Ya no en algunos diarios nacionales, que lo más que sale de deporte femenino es la novia de algún futbolista famoso, a ser posible en ropa interior o con ropa de baño, que eso ya ni lo miro, sino que incluso cuando se hace algún anuncio con alguna deportista de élite o se intenta poner en valor al deporte que esta chica practica, normalmente se las pone muy maquilladas, excepto las de atletismo y las de natación sincronizada. Yo creo que la mayoría de las chicas no van maquilladas a competir. Vamos, las de atletismo sí se puso de moda a partir de Griffin hace algunos años, pero normalmente no suelen ir maquilladas. Con ropa normalmente sugerente, con algún tipo de actitud provocativa o que llame la atención de los hombres, con lo cual al final no se termina poniendo en valor la actividad física o los logros de esta deportista, sino que se sigue utilizando el cuerpo de ella para que el hombre mire la publicación. Efectivamente, lo que interesa es el cuerpo de ella y no sus logros deportivos. Entonces, luego, eso aparte de, por supuesto, la invisibilización, el que salga una mujer tiene que conseguir un logro importantísimo para que ocupe primeras páginas de un medio. Bueno, hace poco, mire, ya lo consiguió, pero es Carolina algo... Marín, porque ganó el campeonato del mundo. Pero... Claro, pero normalmente no suele... Y sin embargo, por cosas mucho más nimias, hay deportistas masculinos que consiguen tener una presencia importante en los medios. A este respecto, ¿qué medidas propondías para el tema del uso de imágenes, el lenguaje se centrara en el acontecimiento deportivo, en la deportista sin distinción entre hombre y mujer, ya no es que haya más menos presencia, sin distinción? Bueno, yo creo que actualmente lo primero que tendría que haber, que en la mayoría de los casos lo hay, el problema es que no se aplica, es el código del propio medio de comunicación. Ellos tienen códigos de buenas prácticas en los que se basan a la hora de poner su informe, de comunicar, pero en muchos casos no los cumplen. Luego después también hay unas legislaciones en las que tenemos que mirarnos. La Ley de Igualdad contempla todos esos casos, pero es que además hay un observatorio de la publicidad o de los medios de comunicación para mirar todo eso. Lo que pasa es que son casos muy extremos en los que se aplican. Normalmente estas cosas pasan casi desapercibidas, las entendemos prácticamente como normales porque las tenemos absolutamente interiorizadas, y los mecanismos que existen y que tenemos en nuestra mano no solemos utilizarlos para poner de relieve estas cosas y para que se sancione, en su caso, al medio de comunicación que no lo haga correctamente. O sea, yo creo que no es tanto cuestión en esta ocasión de más medidas porque existen, sino de poner en práctica las que ya las propias leyes contemplan. Bueno, también está el tema de los directivos en las juntas de las federaciones, los entrenadores, los gestores, ¿no? Seguimos estando en un mundo que, bien lo han dicho antes, muy masculino. Incluso parece que las medidas de subvención a federaciones como la de fútbol no supone nada y las rechazan. ¿Cómo se puede también entrar ahí, como remediar, no podremos decir, pero sí entrar ahí un poco, de qué forma? Bueno, es que es absolutamente sorprendente lo de la Federación de Fútbol, es absolutamente sorprendente porque cuando se está obligando a que las empresas tengan una cuota de tengan en su consejo de administración, si no una total paridad, pero que por lo menos empiecen a incorporar a mujeres, y hay una directiva europea que así nos obliga, que el fútbol pueda decir tranquilamente que no piensa cumplirlo y que no pase absolutamente nada, yo creo que es algo lamentable. El mundo del fútbol en general es un mundo en el que ya no solamente desde el punto de vista de la mujer, sino desde otros muchos, alguien tendría que ponerse serio con ellos, porque parece que ellos pueden hacer lo que les diera la gana sin ningún tipo de problema. Pero hay que, como digo, que empezar a utilizar los mecanismos, porque al final esto es prácticamente como un consejo de administración, la dirección de las federaciones, ¿no? Entonces, si tiene que haber en los consejos de administración de empresas presencia femenina obligatoriamente, por supuesto, en las juntas directivas de las federaciones también, y la mayoría, yo creo que todas las han incorporado, excepto la de fútbol,
que parece algo absolutamente lamentable. Claro, así pasa lo que pasa, que la mujer en el fútbol sigue sin ser profesional y que siguen poniéndosele las trabas que se le ponen a las chicas en el mundo del fútbol, si empezando por arriba no quieren la participación de la mujer en órganos que son meramente directivos, que ni siquiera se exige un nivel de o sea, una competencia deportiva. Y de hecho tampoco sería ni excusa, ¿no? Porque en Estados Unidos el fútbol femenino es quizá el fútbol, uno de los deportes más seguidos tras el baloncesto y el béisbol masculino, o sea que las mujeres pueden dar espectáculo en el fútbol, ¿no? Si es lo que se vende, también la dan. Sí, sí, bueno, y en Brasil también hay grandes jugadoras de fútbol, y desde luego en Estados Unidos el fútbol masculino no tiene presencia ninguna, pero sí el fútbol femenino. Si te parece, para terminar la entrevista, hemos seleccionado unos cuantos mitos sobre deporte y mujer para ir comentándolo. Vale. El primer mito es el que señala que la actividad deportiva atlética está masculinizando, o sea, es masculina, está enfocada a las mujeres, choca con el prototipo, como bien has dicho antes, de belleza actual. Bueno, eso es graciosísimo. Eso es graciosísimo porque la mayoría de las mujeres practican deporte, o muchas mujeres practican deporte, no deporte competitivo, no deporte reglado, para mantenerse en forma, porque la sociedad actual no exige unos cánones de belleza, además, muy, muy estrictos, y la única forma de conseguirlo es a base de dieta y a base de deporte, que no hay otra base de mucha dieta. Entonces, es curioso porque a la vez te transmiten el mensaje, o sea, si el deporte es competitivo, si es un deporte reglado, digamos, te masculiniza, pero si lo haces por mantenerte bien, entonces no te masculiniza, al contrario, consigues tener un cuerpo bonito, 10. Un cuerpo 10, exactamente. Es un mito completamente absurdo, que lo que trata es de mantener a la mujer alejada, y además es curioso porque si lo relacionamos con las razones por las que las mujeres practican deporte y las razones por las que lo practican los hombres, nos da que los hombres practican deporte habitualmente como entretenimiento y las mujeres por cuestiones estéticas. Con lo cual choca todavía más. Efectivamente, todavía choca más, porque además el hombre ve positivo una mujer que practique deporte para cuidarse, pero ve mal que practique un deporte en una federación o en una competición, exactamente. Bueno, pues el segundo mito indica que la práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres. Bueno, eso me suena de países de algún un poco más lejano. Es verdad que todavía se oye. Que son más cada delicadas. Por suerte cada vez menos, pero es verdad que hasta hace pocos años parecía que es que la mujer se iba a romper si practicaba deporte, pero lamentablemente, y el tema de la mujer es un tema que no podemos circunscribirlo solamente a un país, en este caso a España, hay muchos países en los que muchos hábitos, incluido el deporte, piensan que son perjudiciales para la mujer, que causan infertilidad, que causan problemas durante el embarazo o el parto, intentando mantenerlas en casa y que no accedan a al fin y al cabo se trata de socializar o de profesionalizar, en este caso, una actividad, ¿no? El tercer mito es el deporte femenino es mucho menos espectacular que el masculino, por tanto tiene mucho menos interés. Ese me encanta también. Tengo un amigo que es profesor de tenis, por cierto, y el otro día me comentaba, dice, es que el tenis masculino llega a aburrir porque es tan físico. Y tan rápido que al final terminas por no apreciar realmente lo que sucede en la pista. Dice, sin embargo, el tenis femenino es mucho más espectacular porque aprecias mucho mejor los golpes, la técnica y todo eso. Pasa exactamente igual con el baloncesto, sí, por ejemplo. Se ven muy claros los movimientos claro, técnicos. Se ve muy sin claro. embargo, en el baloncesto masculino cuesta muchas veces porque se ha hecho quizá demasiado físico, ¿no? Menos técnico y más físico. Yo no creo que sean menos espectaculares. Es cierto que tienen valores diferentes unos y otros, pero dependiendo de lo que busques, pues tienes unas cosas u otras. Por ejemplo, evidentemente no alcanzan las mismas marcas, pero los 100 metros lisos no veo yo mucho la diferencia de lo espectacular entre las carreras femeninas o las masculinas, o una maratón, exactamente igual, cualquier deporte. Y al fin y al cabo que si te gusta y amante ese deporte, son hombres y mujeres que ya tienen récord. Si te gusta el deporte, te gusta que lo practiquen hombres o lo practiquen mujeres. Lo que pasa es que sí que es cierto que en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a ver
a mujeres practicando ciertos deportes y nos cuesta trabajo. También porque en nuestra mente está la cosa de pensar, esto no es cosa de mujeres y parece como que mucho nos chocara. Año de cultura. Exactamente, al final es como que chirría dentro de tu mente el ver a la mujer practicando deportes, pero para nada. Y si hablamos ya de deportes, donde al final lo que importa más es el aparato que llevan, tipo los deportes de motor, que me cuenten a mí qué importa quién haya encima de la moto o dentro del monoplaza, ¿no? Que sea un hombre o una mujer. Sí, al final lo que cuenta son las ruedas. Y el volante y el acelerador nos podemos mover igual unos que otros. Bueno, Puri, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Y con estos mitos acabamos este segundo tiempo, donde queríamos anunciar además la apertura semanal en el programa de radio y en el soporte online en el periódico digital avancedeportivo.es de una plataforma que aboga por los derechos de las deportistas. A través de ella hablaremos de actualidad, repasaremos normativa, desigualdades y además, y lo más importante, es que atenderemos cualquier duda o consulta a través de nuestros diferentes canales, de las deportistas o de las personas que practiquen deporte, y dispondremos de redes sociales, de correo electrónico y de teléfono móvil a través del que podéis contactar por WhatsApp. Os voy a comentar brevemente, el correo electrónico es radio@avancedeportivo.es, a través de Skype también se puede con el usuario Avance Deportivo, y por WhatsApp a través del teléfono 651-990-975. Esperamos que esta herramienta sea útil y sobre todo que sirva de apoyo real al deporte femenino. Seguimos con el tercer tiempo. Avance Deportivo Radio, tu derecho al deporte. Entramos en la ciencia del deporte, donde haremos un repaso a la formación deportiva. Hablaremos con la psicóloga María Hernández sobre cómo puede encarar un deportista lesionado una competición importante. Nuestra corresponsal Madiro Carvajal nos hará un repaso de los eventos culturales deportivos que se celebran estos días en nuestro país. Y de la mano de la experta en tendencias Miss Merie conoceremos una nueva app móvil relacionada con el dopaje. Cerraremos este tercer tiempo con la entrevista a nuestro nuevo colaborador, Jesús Castañón, uno de los principales investigadores en lenguaje deportivo en lengua española. Vamos a las enseñanzas deportivas. ¿Qué novedades hay, Francis? Pues entrenadores de élite cuentan lo que no se ve. Y es que Miki Oka, Fred Bernu, Álvaro Montesinos o Ana Baranova van a ser algunos de los ponentes de las 5ª jornadas técnicas Entrenamiento en Alto Rendimiento Deportivo, que se enmarcan en el programa de formación de Comité Olímpico Español y se realizarán el 15 de noviembre. Estos entrenadores, de los más laureados del deporte español, contarán lo que no se ve. Son entrenadores y técnicos de medallistas olímpicos, campeones del mundo y de Europa, y hablarán del día a día de sus deportistas, de los minutos antes de la competición, de las alegrías, las tristezas, de cómo se vive desde dentro la victoria y la derrota, de todo aquello que los espectadores y los medios de comunicación no conocen porque no pueden ver. También estará Jorge Dueñas, entrenador de la selección española de balonmano, José Brasa, entrenador de la selección española de hockey hierba, Marco Carreira, entrenador de Nicolás García Geme, Luis Crespo, entrenador del luchador Maider Unda, Jane Abascal, entrenador de los velistas Iker Martínez y Xavi Fernández, o Xavi Erchaniz, entrenador de la piragüista Mailén Churrot. Conoce más sobre la inscripción y el programa a través de nuestra página web avancedeportivo.es. El pasado fin de semana le pasó a Carolina Marín. A veces las lesiones le juegan malas pasadas a los deportistas y no pueden alcanzar sus objetivos. Sobre este tema le hemos preguntado a la psicóloga María Hernández. María, ¿cómo puede encarar un deportista una competición sabiendo que está lesionado y por lo tanto no está al 100% de sus posibilidades físicas? Pues la verdad es que sufrir una lesión es una de las peores situaciones a las que se tiene que enfrentar un deportista. Sobre todo cuando surge en una competición a la que se llega con elevadas expectativas de éxito y después de una exhaustiva preparación. El primer paso sería valorar la importancia de la lesión. Si está muy grave, los especialistas van a recomendar que se retire
ya que continuar en ese estado solo va a suponer empeorar, pudiendo generar una lesión irreversible. En caso de que esa lesión no alcance la gravedad suficiente o se esté enfermo con alguna gripe o fiebre, ¿qué hay que tener en cuenta? A ver, en primer lugar hay que tomar conciencia de la situación. Ten en cuenta que muchas veces se invierte mucho tiempo en preparar una competición y llega a ser muy frustrante el no poder llegar a ella al máximo nivel. Al deportista le puede costar mucho asumir esa nueva situación y puede llegar a autoengañarse, sobrevalorándose y pasando por alto pues el estado en el que se encuentra. Y en realidad esto solo va a servir para que se frustre más, ¿no? Porque la probabilidad de que consiga su objetivo inicial en esas condiciones va a ser mínima. Existe una lesión y por lo tanto no debería exigirse lo mismo que antes de que ésta apareciese. Lo que tendría que hacer es reajustarse a las nuevas condiciones que se han presentado. Ese reajuste debe centrarse en reducir las opciones de victoria o clasificación, ¿no? En estos casos lo mejor es marcarse nuevos objetivos que sigan suponiendo un reto, pero que sean realistas y por lo tanto alcanzables. Deben ser objetivos que en vez de centrarse en la consecución de resultados, se centren en el rendimiento. Creo que trabajando este aspecto se va a conseguir a la vez mantener la motivación elevada, porque no van a percibir la competición como algo imposible de afrontar. Pero en todo esto existen variables muy importantes, como el dolor. ¿Cómo se gestiona esto? Efectivamente, Laura, el dolor juega un papel muy importante en estas situaciones. Es cierto que cuando un deportista juega lesionado, pues puede experimentar miedo a sentir dolor o a que empeore su lesión. Y hay que estar muy atentos con esto, ya que seguramente aumente su ansiedad y disminuya su rendimiento. Y en estas situaciones también puede influir negativamente la autoconfianza, ¿no? Por el temor a no ser capaz de rendir al nivel que los demás esperan. Por eso en estos casos es importante trabajar estrategias como por ejemplo la detención de pensamientos negativos, que además suelen ser muy frecuentes en situaciones como esta, el control de la atención, autoinstrucciones o incluso la respiración profunda. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de estrategias de detención de pensamiento negativo o atencionales? Claro que sí, Laura. Es muy sencillo. Imaginaros que un fondista está en plena competición y le está doliendo la rodilla que tiene lesionada. Puede surgir pensamientos negativos del tipo de ya no puedo más, me duele, es muy molesto correr así. Lo que tiene que hacer en ese momento el deportista es parar automáticamente el pensamiento y no dejar que fluya. Si se recrea en él, solo va a conseguir aumentar el malestar, desviar su atención de la competición y seguramente no va a rendir en condiciones. Hasta aquí sería la estrategia de detención de pensamientos negativos. Pero para que sea eficaz, muchas veces se recomienda que se combine con pensamientos positivos que sustituyan a los negativos. Los pensamientos serían del tipo de tú puedes hacerlo, has trabajado duro para estar aquí, es un dolor soportable. Siempre serían pensamientos que fueran significativos para el deportista, que fueran motivantes. También es muy útil utilizar autoinstrucciones, que serían palabras o frases contundentes, breves, que faciliten concentrarse en la actividad que se esté realizando. Por ejemplo, sigue corriendo, continúa, no pares. En cuanto a las estrategias atencionales, consiste en redirigir la atención, desviándola de las sensaciones de dolor y malestar físico hacia gestos técnicos, movimientos, ya sean del rival, los suyos propios, etc. Por ejemplo, un tenista con un dolor en la muñeca debe intentar centrarse en cómo golpea la pelota, en su gesto técnico al sacar, en cómo está sujetando la raqueta, en cualquiera de esas rutinas que no estén relacionadas con el dolor físico que está sintiendo en ese momento. Muchísimas gracias, María, y te esperamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Llega el turno del arte y del deporte con nuestra compañera Mariló Carvajal. Hola, Mariló. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, cuéntanos qué nos depara la agenda deportiva para esta semana. Pues vuelvo esta semana con la agenda de cultura deportiva, que nos lleva en primer lugar hasta Asturias para conocer un peculiar museo, concretamente el Concejo de Peñamellera Baja, donde podemos visitar un museo dedicado exclusivamente a los bolos. Este museo temático se denomina el Museo de los Bolos de Asturias y recoge las 14 modalidades de este deporte autóctono. Para aquellos que quieran visitarlo, indicar que abre sus puertas a los aficionados de martes a domingo de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora nos centramos en salud, ¿no?
Ahora viajamos hasta Andalucía, concretamente a Granada, donde los próximos 14 y 15 de noviembre se celebrarán las Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte 2014. Este evento se celebrará en el Parque de las Ciencias de la ciudad andaluza y contará con actividades científicas dirigidas a profesionales que realizan su actividad en el ámbito del deporte, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas y licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte. Además de este programa científico, se celebrarán talleres como el de iniciación a la infiltración ecoguiada, la valoración de la fuerza del deportista o el taller sobre el uso de desfibriladores semiautomáticos externos, que contará con certificaciones oficiales para los alumnos que participen en él. Ya ha llegado el frío y eso también se nota en la oferta cultural, ¿no, Mariló? Así es, aprovechando que ya ha llegado, como decías, el frío, Madrid acoge este fin de semana un salón especializado en los deportes de invierno y de aventura y en los equipos y parajes idóneos para practicarlo. Esquí y montaña, la feria, que es como se llama este evento, se ubicará en el IFEMA y en él profesionales y aficionados de los deportes de riesgo se reunirán para conocer de primera mano las novedades del sector. Pues creo que aquí lo dejamos en estos eventos hoy, ¿no, Mariló? Así es, por mi parte esto es todo esta semana, compañero. Pues me despido hasta la que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Turno ahora para el momento más friki, por llamarlo así, del programa. Os dejamos los comentarios de Miss Merie sobre una nueva aplicación móvil relacionada con el dopaje. ¿Qué tal? Pues como siempre encantada de estar aquí con vosotros en Avance Deportivo Radio. Y hoy os traigo algo nuevo y original, ¿vale? Para mi sección se trata de una aplicación móvil que se llama NoDop App. Esta aplicación sirve para conocer los medicamentos con sustancias prohibidas en los controles antidoping. Me parece súper útil, ¿vale? Porque puede ser que nos encontremos, en el caso de ser un deportista, que estamos tomando algún tipo de medicación para una dolencia real que tengamos en ese momento y sin saberlo estemos utilizando alguna sustancia prohibida que luego no nos va a permitir pasar esos controles antidoping. Y bueno, esta aplicación es muy sencilla de usar, es gratuita, la podéis encontrar de momento solamente para Android, ¿vale? Pero en principio están desarrollándola para que también esté en torno iOS de Apple y en entorno Windows, ¿vale? Repito el nombre, se llama NoDop App, ¿vale? Y bueno, muy sencillita de utilizar. Simplemente introducimos en la aplicación lo que es el nombre del medicamento, el principio activo o incluso la referencia que aparece en el paquete y ya con eso nos va a aparecer si tiene algún producto, algún principio activo o incluso alguna forma de suministrarlo que no nos permita pasar el control antidoping. Por ejemplo, yo he hecho la prueba poniendo amoxicilina y la amoxicilina nos dice la aplicación que se puede tomar siempre y cuando que no sea por vía intravenosa. Y eso es algo, pues bueno, que a lo mejor todos no sabíamos. Así que nada, os invito a probarla y como siempre, ya sabéis, os espero en mi canal de YouTube, youtube.com/milmeriejuega. Y espero que me dejéis comentarios y feedbacks pues para próximos programas que queréis que os vaya trayendo. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Muy buena herramienta para mantenerse informado en materia de sustancias y medicamentos prohibidos. Hoy inauguramos la sección El Deporte del Lenguaje, que se realizará de la mano de Jesús Castañón. Y aquellos que estáis vinculados al mundo del periodismo deportivo y al lenguaje sabéis que hablamos del principal investigador de este campo. Jesús Castañón es escritor especializado en el lenguaje del deporte dentro del ámbito de la lengua española, profesor y doctor en filología hispánica por la Universidad de Valladolid. Ha sido colaborador externo de la Real Academia Española en la revisión de términos deportivos de varios de sus diccionarios. Entre sus decenas de obras destacan precisamente el Diccionario Terminológico del Deporte en 2004, Términos Deportivos en el Habla Cotidiana en 2005 o Términos Deportivos de Origen Extranjero en 2011. Realmente podríamos seguir hasta un innumerable listado de títulos, pero ¿qué obra recuerda con más cariño y se ha sentido más orgulloso? Queremos presentar a Jesús Castañón. Hola, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quizás por todos los títulos, lógicamente, se tiene aprecio. Especial cariño por el primero en el que invertí el premio de poesía Juan Antonio Samaranch, que se tituló Creación Literaria y Fútbol, o el último, La Comunicación Deportiva y la Lengua Española. Y lógicamente, en lo sentimental, pues el libro del Centenario del Sport, una colaboración que hice. Y entre las obras difíciles, digamos, y muy complejas,
pero que salieron muy bien, el lenguaje periodístico del fútbol y los dos que ya has citado, el diccionario terminológico del deporte y los términos deportivos de origen extranjero. A través de la página idiomaydeporte.com eres autor de decenas de monografías. Cuéntanos un poco la trayectoria de este portal web. Bueno, Idioma y Deporte cumple el día 15, precisamente 15 años. Y quizás lo importante es el legado, ¿no? Ha dejado media docena de libros, numerosos premios, colaboraciones con grupos de trabajo, publicaciones y medios de comunicación, varias citas en instituciones, digamos, ilustres, como la Academia Española, el Ministerio de Cultura, la Academia Olímpica Internacional, el IASI, o el Boletín de Producción Española de las instituciones de la Unión Europea, entre otros muchos, ¿no? Pero quizás lo más bonito es que, digamos, ha tenido repercusión en trabajos universitarios de investigación en 17 países, en otros libros también, como 60 en 13 países, y que se pueden localizar las obras y referencias a la página web en un total de 18. Un currículum impresionante al portal web, ¿no? En 1994 ya escribió Nuevos retos del periodismo deportivo. Ahora, 20 años más tarde, ¿cuáles serían esos retos? ¿Han cambiado mucho? Bueno, han cambiado como en todos los ámbitos por las nuevas oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Ha mejorado y poquito a poco la atención a la diversificación de la actividad física y el deporte. También ha mejorado la atención a la incorporación de la mujer, a la consideración del deporte como índice de salud, de calidad de vida y de generación de empleo, y también a su función social, educativa y cultural. Quizá uno de los retos, digamos, importantes está en la extensión de la alta competición a la edad adolescente, que se puso en marcha con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hoy hemos abierto el programa con una entrevista a boxeadora española y rescatando su estudio sobre la prensa española contemporánea, el caso de las crónicas de boxeo de Manuel Alcántara en el diario Marca, de Agustín Rivera Hernández de 2013. ¿Qué se puede destacar de él? ¿Qué caracteriza el lenguaje sobre boxeo? Bueno, Alcántara fue uno de los grandes maestros del periodismo deportivo y sus crónicas son una excelente muestra de toda la calidad que puede llegar a alcanzar este periodismo especializado. La descripción golpe a golpe, la precisión, la narración del ambiente, el lenguaje gráfico y muchas conexiones literarias y cinematográficas son algunas de esas cualidades del lenguaje boxístico. Y una cosa bonita y curiosa también sería su uso metafórico en el lenguaje político. Aprovechando que hoy está aquí con nosotros, queremos buscar solución a uno de nuestros problemas actuales, la pronunciación de nombres extranjeros, que ahora además muchos rusos, chinos, haciendo referencia a su monográfico La pronunciación de nombres extranjeros en la alta competición deportiva. ¿Tiene alguna recomendación? Bueno, la recomendación es no hacer algunas soluciones creativas como aquellas de llamar Mortadelo, Josillo y Rafael, pues a deportistas como Miroslavsevich, que jugó en el Cádiz, un japonés llamado Josillo, que estuvo en el Valladolid, o el ruso Rinat Asaev, que pasó por el Sevilla, ¿no? Ya que los nombres deportivos constituyen marcas que generan derechos de imagen. Lo lógico sería aplicar pues, la transcripción de nombres de personas procedentes de otros alfabetos diferentes al latino. Y podréis encontrar muchas pistas en el Manual de Español Urgente y el libro del estilo urgente. El problema de las transcripciones es que se hacen desde diversas lenguas, el inglés al francés, y luego se pasan al castellano. Un consejo útil cuando estos nombres son muy largos y difíciles de pronunciar es trocearlos en grupos de dos o tres sílabas antes de aprendérselos de carrerilla y después hacer, digamos, el nombre todo de corrida. La evolución de los Juegos Olímpicos hacia un megacontecimiento global ya la ha reflejado en otro de sus estudios. ¿Qué supone hoy por hoy traer unos Juegos a una ciudad, ¿no? ¿Qué se perdió Madrid en 2020? Pues fundamentalmente una transformación de la ciudad a todos los niveles, político, social, económico, también ambiental, y sobre todo un nuevo sistema de comunicación con nuevas tecnologías y redes sociales, de tal manera que el aficionado pues pueda llegar a disponer de una información segmentada en todo tipo de plataformas y como han hecho en Londres, ¿no? Sin ningún tipo de límites de horarios ni de fronteras y de manera que se pueda interactuar con todos los ídolos del deporte. Lingüísticamente, lógicamente, obliga a un trabajo multilingüe y muy complejo que atienda lenguas en diferentes alfabetos para poder difundir más lejos ese mensaje. Otra de nuestras líneas en el portal web une el idioma y el deporte. ¿Podría recomendarnos algunas guías que relacionan lengua, turismo y deporte?
turismo y deporte pues se van uniendo poco a poco, ya incluso en diccionarios especializados, que recogen muchas cosas relacionadas con actividades de turismo activo y otras prácticas, digamos, al aire libre. Hay un útil diccionario de términos de turismo que se hizo en 2009 y también destaca la labor de José Antonio Sierra Lumbreras, que ahora vive en la Costa del Sol y que entre 1982 y 2014 promovió el diccionario periodístico del Mundial precisamente para la Copa del Mundo de Fútbol en España y acaba de hacer unas guías para el Mundial de Brasil en el portal periodistas-alto.es.com. De hecho, José Antonio Sierra es uno de nuestros colaboradores, nosotros también publicamos esa guía y esperamos que venga también pronto al programa y comparta un poco de idioma y deporte. El pasado 13 de mayo fue uno de los ponentes invitados a la jornada de periodismo deportivo El Tercer Tiempo de la Comunicación, que organizó Avance Deportivo junto a la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva de la Universidad de Málaga. Habló sobre el lenguaje periodístico del deporte en la comunicación digital. ¿Qué cambios fundamentales han supuesto en el lenguaje las nuevas tecnologías? Bueno, las nuevas tecnologías lo que están aportando es charla digital, interactuación de deportistas con seguidores y luego le han dado una perspectiva global a todo el lenguaje, ¿no? Eso ha obligado a reorganizar los recursos y hacerlos que convivan, digamos, que formas cotidianas con usos profesionales de la lengua. Algunas manifestaciones, pues podría ser la información redactada en alta velocidad y muy esencial, los microtextos de lectura rápida y fácil, la oralización, la precisión terminológica, el cuidado de las traducciones, ya que son competiciones globales, el uso de hispanoamericanismos léxicos cuando no hay soluciones en castellano peninsular, las transcripciones que hablábamos antes de nombres de diferentes lenguas, también el empleo de términos genéricos frente a localismos y una cosa fundamental que va a ser el uso de titulares con juego de palabras, sentidos del humor y describir muchas veces los acontecimientos con un tipo de lenguaje apto para audiencias que no son especializadas en deporte. Y siguiendo esta línea, ¿qué vamos a tratar en el deporte del lenguaje, la nueva sección que empezará la semana que viene? Bueno, se podrían tratar muchas cosas, pero vamos a centrarnos en algunas así más o menos llamativas. Una de ellas va a ser expresiones en español que puedan sustituir a extranjerismos, otra a dudas y errores frecuentes del lenguaje periodístico. Vamos a hacer divulgación de terminología deportiva centrada en lo que os interesa Avance Deportivo, como son los deportes olímpicos y paralímpicos. Algunas soluciones americanas, precisamente por su gran capacidad de expresión gráfica y fantasía, y curiosidades sobre los términos deportivos en la lengua coloquial. Y sabemos que hace apenas 2 semanas que se ha sumergido en la marea social, sobre todo con Twitter. ¿Cómo lleva su andadura por las redes? ¿Alguna le gusta en especial? Bueno. Con un poco con Twitter, un poco con Google Plus, lo que pasa es que yo tengo una amplia experiencia en red que se remonta a 1996, empecé a escribir en 1997, me formé en América, he visto pues todo, la formación de redes y saberes, las comunidades virtuales, la expansión global de la información, todos los elementos esto de la web 2.0, al fin y al cabo siguen siendo pues eso, ¿no? Odres nuevos, ¿no? Para el vino de siempre y simplemente es aprender ahora el funcionamiento de esa marea social, de esa charla y de ese intercambio un poco con la gente. En el fondo cada red, digámoslo así, responde a fines distintos, con una gran segmentación y con una gran especialización y son nuevas formas de trabajar que lo que hacen es complementar lo desarrollado anteriormente. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por su colaboración y lo esperamos cada miércoles en la sección El Deporte del Lenguaje. Pues muchísimas gracias a vosotros, intentaremos ser lo más llevaderos posibles y siempre que haya posibilidad de una nota de humor o de creatividad en ese lenguaje, intentaremos destacarla. Pues muchas gracias, Jesús. A vosotros. Además, también podéis escribir consultas o dudas a través de nuestras redes sociales o enviando un correo electrónico a radio@avancedeportivo.es y nosotros les trataremos vuestros comentarios a Jesús Castañón. Avance Deportivo Radio, tu derecho al deporte. ¡Yeehaw!
viajamos, nunca mejor dicho, al cuarto tiempo del programa, la agenda deportiva. Porque no todo el deporte es élite y ahora le toca el turno a aquellos que quieren disfrutar de él. Francis nos contará algunos eventos deportivos en los que podéis participar y desafiaros a vosotros mismos. Como sabemos, la mayoría de vosotros sois seguidores del deporte activamente. Participáis en muchas actividades, competiciones y eventos que tienen lugar durante todo el año. A veces a nosotros se nos escapan actividades, así que ya sabéis, contamos con vosotros para que nos ayudéis a confeccionar esa agenda semanal de actividades, de esas carreras, eventos, pruebas en las que tengáis interés u organicéis y queráis compartir con los demás. Esto lo podréis hacer enviándonos un correo electrónico a la dirección calendario@avancedeportivo.es. También nos acompaña de nuevo en esta sección César Lestón, director de la Agencia de Viajes especializada en deportes Mix Aficiones, que nos comentará las ofertas a los eventos deportivos más impresionantes y opciones para hacer turismo por España con la excusa de practicar deporte. Y comenzamos con las actividades deportivas. Francis, ¿cuál es el panorama nacional que tenemos? ¿Qué has encontrado? Bueno, pues en primer lugar he encontrado a la Copa de Andalucía de Escalada en Bloque. Se va a celebrar en la localidad de Cazorla, en Jaén. Quizás estaréis preguntando qué significa escalada en bloque. Bueno, escalar bloques son bloques diseñados, por eso se denomina bloque, denominados problemas sin la necesidad de los materiales de protección convencionales que tiene la escalada. Estamos hablando de cuerda, arnés o elementos de fijación. Esta es la segunda prueba del Open de Andalucía, una de las competiciones deportivas más novedosas, y van a acudir deportistas los más relevantes de esta modalidad de España y también del ámbito internacional. Es una oportunidad genial para ver un espectáculo que se da en plena naturaleza y lo vamos a ver en la ciudad. Por cierto, que la última prueba, esta es la segunda, la tercera y última será en Motril. También os traigo el maratón de bicicleta de montaña Sierra Norte Gran Premio Diputación de Sevilla. Se va a disputar en la localidad de Cazalla de la Sierra. Tiene dos rutas, una larga de 76,5 kilómetros y otra más corta de 37, accesible para todos los aficionados. Van a ser también a través de parajes de gran belleza natural. Todos los participantes van a tener incluida en su inscripción la comida de manera totalmente gratuita. Así que esto se va a convertir en una gran jornada de convivencia. Estamos hablando del sábado 15. El fin de semana, 15 y 16, tenemos la subida automovilística, subida a Trasierra en Córdoba. En la 26ª edición. Todo un espectáculo para asistir a verlo, sin duda. No vamos a dar mucha más información porque los que van a participar, como imaginaréis, son gente que tiene ya sus vehículos y que llevan mucho tiempo esperando esta carrera. Vamos a seguir con una segunda carrera de montaña en Cuéntar, la segunda edición de la carrera de montaña en Cuéntar, en Granada. Es una carrera por la montaña, nuevamente fantásticos paisajes para disfrutar, con carreras de 29, 20 y 11 kilómetros. Es necesario estar en posición y tener en vigor la licencia del año pasado. Con la licencia del año 2013 es posible inscribirse en esta carrera hasta el día 16 de noviembre. Y vamos a ir casi terminando diciendo pues que tenemos una mala noticia, porque las malas previsiones meteorológicas han hecho suspender la cuarta prueba del Campeonato Provincial de Motocross de Granada, que se iba a celebrar en la localidad de Campotéjar. Se suspende, que no se aplaza, por lo que la última prueba del campeonato va a ser el próximo 6 de diciembre en el circuito de Guadix. Y por último, el World Padel Tour Estrella Dan San Fernando Open, que se va a celebrar en la ciudad deportiva Bahía Sur. Empieza el próximo lunes 17 y termina el día 22. Y allí veremos a los mejores jugadores de pádel. Van a hacer la última jornada del circuito mundial en España. Después viajarán a Argentina y volverán para terminar el máster aquí. Así que tenemos una gran oportunidad de verles en el World Padel Tour. Por cierto, que el lunes y martes las entradas son gratuitas y a partir del miércoles 15 euros la entrada. Perfecto, Francia. Habrá que ponerse a calentar ya. Y turno para grandes eventos deportivos y más deporte de naturaleza. Y para ello tenemos la colaboración de César Lestón. Hola, César. Hola, buenas. Bueno, coméntanos un poco, César, si quieres recordarnos qué es mixaficiones.com y los eventos que traes hoy. Bueno, Laura, pues como comenté la semana pasada, mixaficiones.com es una agencia de viajes online especializada en turismo deportivo. Y por lo tanto nos involucramos pues con todas aquellas personas apasionadas por el deporte y los viajes. Pues en el día de hoy comenzaremos con una oferta para todos los amantes del running,
y en un marco incomparable como es París. Hablamos de la Maratón de París, que se celebrará en el mes de abril del año que viene y que es uno de los más importantes del panorama maratoniano. Solo por el simple hecho de recorrer las calles de una de las ciudades más bellas del mundo, merece la pena correrla. Oye, César, yo no por ser aguafiesta, pero París, una maratón, poco caro, ¿no? No, qué va, qué va. La oferta, pues, consta de vuelo desde Madrid, 3 noches en hotel de 4 estrellas, traslados tanto al hotel como a la carrera y asistencia especializada en todo momento. Y todo ello, pues, por unos 900 euros por persona aproximadamente. Oye, pues no está mal, ¿eh? Para unas vacaciones diferentes por la ciudad del amor de París. ¿Más cositas? Ahora pasamos con los deportes de grupo. En este sentido, pues me gustaría recomendaros algunas de nuestras propuestas de un deporte que, aunque es minoritario en España, existe un evento al año al que se puede dejar de asistir, que no puede dejar de asistir un apasionado al rugby. Y nos referimos a la 16ª edición del Torneo Seis Naciones, que empieza el 6 de febrero y termina el 21 de marzo del año que viene, disputándose encuentros en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Italia y Francia, y para el cual pues también disponemos de paquetes de unas 2 noches de hotel más entrada al evento. Ya sabéis que para más información podéis consultar la página web www.mixaficiones.com o llamar al teléfono 951 28 63 90. Aunque yo realmente estoy ya un poquito cansado de los teléfonos. No sé tú, César. Pues tengo algo para ti. A ver, dime. Justo. Pues para finalizar, aprovecharemos para relajarnos en las aguas granadinas de Calahonda, donde podremos disfrutar de un fin de semana de buceo, admirando sus fondos marinos y sus aguas cristalinas, siempre acompañados de un instructor experto en grupos reducidos. Oye, Laura, tú sí que te has metido ahí abajo, ¿no? Sí, Francis, ahí abajo, precisamente en Calahonda. Y bucear es lo más relajante que puedes hacer para quitarte el estrés semanal móvil y todo eso. ¿Y cuántos metros son eso? Hombre, los metros dependen de tu nivel, de tu carnet de buzo, pero no hace falta irte a muchos metros de profundidad para ver cosas que creías que están en el trópico, en las Malvinas. Es una experiencia nueva y es una experiencia que engancha. Ya, pero ¿cuántos metros son ahí abajo? Más de 20 metros te vale. Bueno, vale, a eso hay que tenerle un poquito de respeto ya, ¿eh? Por supuesto, y hay que ir con gente cualificada y nunca bajo ninguna circunstancia ir solo y tener precauciones con el oxígeno. Todo esto se aprende en los cursos, así que para estar en contacto con la naturaleza lo recomiendo totalmente. Bueno, eso te sumerges, pero literalmente en todo. Muchas gracias, César, de nuevo por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros de nuevo. Y ya sabéis que para cualquier duda contactad a través de su web o redes sociales mixaficiones.com o también a través del portal web avancedeportivo.es. Muchas gracias por la información y seguimos con el sprint final del programa. Nunca mejor dicho, porque a rueda viene el tema que ya hemos anunciado al inicio del programa. Hoy nos esperan algunas sorpresas que están vinculadas a la colaboración entre la Fundación Andalucía Olímpica y Avance Deportivo Multimedia para divulgar una mayor cultura deportiva. Con nosotros está hoy José Manuel Rodríguez Huerta, responsable técnico de la Fundación. Bienvenido a Avance Deportivo Radio. Hola, buenas tardes, Laura. Muchas gracias por tu invitación. Periodista sevillano, máster en protocolo y comunicación empresarial, lleva ligado a esta entidad pública desde 1998. Eso ya son muchos años. Cuéntanos qué es la Fundación Andalucía Olímpica y cuál ha sido su cometido durante estos años. Bueno, pues la verdad, hablar de la Fundación es un poco hablar de prácticamente toda mi trayectoria profesional. La Fundación se creó en el 97 por obra de la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español, con la idea de tener una entidad autonómica que pudiese dar cobertura y apoyo técnico a los deportistas andaluces que no tenían los criterios suficientes como para acceder al Plan ADO, que gestiona el Consejo Superior de Deportes. Entonces, con ese fin, pues se creó, como te digo, en el 97 la Fundación Andalucía Olímpica. La experiencia pues fue positiva y a partir de ahí, de ese experimento, pues luego en otras comunidades autónomas pues se reprodujeron fundaciones o entidades o asociaciones que prestaban, como te digo, apoyo técnico a deportistas de su comunidad autónoma, de su territorio, para poder aspirar a los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos.
al año de crearse la fundación, pues yo entré ahí como responsable de prensa y bueno, pues desde entonces seguimos vinculados al movimiento olímpico en Andalucía. Las acciones de la fundación también se centran en el deporte base, a través de su plan Olimpismo en las escuelas. ¿Qué actividades concretas se realizan para inculcar esta filosofía a los más pequeños? Pues bueno, cuando la fundación ya se consolidó en cuanto a su plan de becas, de hecho, bueno, en los 17 años de vida que tenemos hemos conseguido cerca de 4.000 becas a deportistas andaluces y se ha notado claramente que hay más andaluces que van a los Juegos Olímpicos. Como te decía, cuando el plan ya se consolidó, pues la Fundación diversificó sus actividades y en concreto pensó que una de las mejores maneras de que en un futuro hubiese más campeones, más deportistas de alto nivel, pues es haciendo que en las escuelas, cuando los chavales pues tienen 8, 9, 10, 11 años, pues digamos, pues el espíritu olímpico, las ganas por hacer deporte y por hacer otros deportes que no sean los más populares, como pueden ser el fútbol, el baloncesto, que son deportes que son muy populares, como te digo, en España, pues que otros deportes fuesen conocidos en las escuelas también, ¿no? Creamos entonces ese programa que se llama Olimpismo en la Escuela, con la idea de que distintos colegios de Andalucía, en su centro, pues realizasen durante 5 días una pequeña olimpiada escolar, y que los niños conociesen cómo han surgido los Juegos Olímpicos, cuáles son las especialidades que había en la antigua Grecia, cuáles son las otras especialidades que también forman parte del programa olímpico y paralímpico en la actualidad. Y la idea, como te digo, es esa, que más niños conozcan más deporte y sobre todo que conozcan también cómo surgieron los Juegos Olímpicos y qué son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ese programa olímpico en la escuela, que se creó, como te digo, en 2012 y que este año 2014 pues, ha tenido su segunda edición. Otra área, creo, en la que trabaja la Fundación es en el CIDA, ¿no? En la Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado. En 2003, 2007 y 2011 coordinaste el área de comunicación de esta conferencia que se celebró en Málaga. ¿En qué consiste este evento que creo que tenéis previsto realizarlo pronto? Sí, la cuarta edición de la CIDA, que es un congreso internacional de carácter cuatrianual, se ha de desarrollar el año que viene, también en Málaga. Siempre se ha hecho el año previo a la celebración de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, con idea de mostrar cómo ha evolucionado la ciencia del deporte adaptado, el deporte practicado por personas con discapacidad, desde el ámbito tecnológico, el ámbito de preparación física, el ámbito de motivación de personas pues que, bien por nacimiento o bien porque han tenido accidentes y bueno, pues la vida les ha deparado tener una discapacidad, lo cual pues se supera y sobre todo con el deporte pues es una forma de que esas personas pues realicen otras actividades, ¿no? Entonces, pues, bueno, como te digo, la cita se celebra cada 4 años, el año que viene pues corresponderá a la cuarta edición y la idea es volver a mostrar que se ha avanzado dentro del deporte de Estado, que es mucho, porque si el deporte convencional, digamos que ha alcanzado ya un nivel de una culminación de estudios y cada vez se evoluciona menos, en el deporte adaptado la evolución es absolutamente exponencial. En los últimos 20 años, sobre todo de Barcelona 92, ¿no? Cuando el fenómeno paralímpico ha adquirido carta de naturaleza y fundamentalmente después de Pekín 2008, ¿no? Cuando será el deportista adaptado como un deportista de primerísimo nivel, con preparaciones muy similares a las que alcanzan los deportistas olímpicos. Bueno, ahora centrándonos en tu faceta documentalista, por cierto, nos han comentado que tienes una especial habilidad para recordar datos muy concretos como altura de jugadores de baloncesto, ¿es cierto? Bueno, sí, eso era cuando yo era más joven, ¿no? Ya la memoria empieza a flaquear, pero bueno, es una pequeña afición la de recopilar datos y estar siempre con anotaciones y demás. Antes, bueno, tenía, digamos, un carácter más romántico, porque no existía internet y la labor del documentalista en medios de comunicación pues tenía una misión importante, ¿no? Hoy en día parece que todo está en internet, pero bueno, me sigue gustando eso de recopilar datos y recordar, como tú dices, a alturas de jugadores de baloncesto, sobre todo, que es un deporte que a mí especialmente me apasionan. Por ejemplo, Roberto Dueñas, ¿cuánto mide?
Bueno, de Roberto siempre se dijeron que eran 2'18". ¿Y es verdad? En otra época se decía que había crecido a 2'20". Madre mía. Y bueno, pues 2'18", 2'19", 2'20", estaba Roberto Dueños cuando jugaba al baloncesto. Más o menos. Retomando tu labor de escritor, entre tu obra destaca en 2010 Almanaque del Deporte en Andalucía o en 2012 Olímpico y Paralímpico Andaluces, de la que eres coautor con Pepe Díaz, pero tu obra más pesada, literalmente pesada porque son 4 kilos, nos referimos a la Ciclopedia Diccionario del Ciclismo Español Moderno 1990-2005 que elaboraste junto al también periodista Horacio Raya. Yo tengo una curiosidad y es el tiempo que tardaste en elaborarla. Bueno, pues fueron 4 años. Fueron 4 años para hacer el libro. Surgió como una idea cuando estábamos en la facultad, porque yo coincidí con Horacio, que sigue trabajando en el Correo de Andalucía y tan apasionado, incluso más que yo, del ciclismo. Coincidimos en la facultad y en su momento pues pensamos, tenemos que hacer un libro de ciclismo. Y bueno, pues cuando ya nuestras carreras profesionales se delimitaron, más en la prensa diaria y yo más en gabinetes de prensa o instituciones, pues bueno, el poco tiempo de ocio que teníamos, pues bueno, decidimos, nos confabulamos para hacer el libro. Empezamos en 2001, ya en serio en 2002, y el libro pues se presentó finalmente en la Vuelta Ciclista a España de 2006 que salió de Málaga. Y esa fue la puesta a largo de un libro que bueno, nos ha dado muchísima satisfacción en el sentido de que cuando lo vimos terminado, pues como el nacimiento de un hijo que tanto tiempo has acunado, ¿no? Pero también hubo momentos de muchísimo desfallecimiento porque veíamos que era imposible terminarlo. Hubo momentos en los que creemos que era imposible terminarlo, ¿no? Porque pero ¿cómo es el ciclismo? El ciclismo es así. ¿Cuál es el ciclismo su contenido? Te quita, te da grandeza y te da también debilidad y desesperación en algunas ocasiones. Porque ¿cuál es su contenido? Coméntanos un poco la estructura de esta enciclopedia. Pues el contenido es, a ver, en el análisis de lo que es el ciclismo español desde el año 1990 al 2005, que la consideramos la época dorada del ciclismo español, por diversas razones que vienen argumentadas en el libro, y recoge todos aquellos términos ordenados alfabéticamente, como si fuera una enciclopedia, términos que se corresponden con corredores, equipos, puertos de montaña, localidades que han acogido un final o principios de cualquier carrera nacional, directores deportivos, empresas que han patrocinado el ciclismo, organizadores y asociaciones o entidades que organizan carreras ciclistas. Esto al final pues dio pues cerca de, si no recuerdo mal, eran 5.000 términos que, bueno, como he comentado, pues están ordenados alfabéticamente, desde la A hasta la Z, con 1.500 fotografías aproximadamente que tiene el libro. Bueno, ya nos has comentado. Esa es la enciclopedia. Ya nos has comentado que el ciclismo, porque tanto Horacio como tú soy apasionado, ¿no?, de este deporte. ¿Y a qué ciclista destacarías? Pues bueno, voy a ser aquí un poco romántico también. Y me voy a remontar a los tiempos en los que a mí el ciclismo me enganchó, que fue con 10 años. Javier Mínguez, el que es actual seleccionador nacional, sacó en su momento el equipo Zor, que luego se convirtió en el equipo PH, y aquel equipo para mí me encandilaba, ¿no? Y siempre me gustó mucho Álvaro Pino, que luego fue director deportivo, me gustaba mucho Laudelino Cubino, Pedro Delgado también, no salió de ese equipo, pero bueno, como puedes ver, el seco de corredores que a mí siempre me han gustado ha sido el escalador, ¿no? Por eso hoy en día, bueno, pues me apasiona ver a Alberto Contador sobre la bicicleta, ¿no? Siempre he sido más de escaladores, digamos un poco siguiendo el sentido carpeto-betónico del ciclismo, ¿no? Los españoles son chaparritos y escaladores, ¿no? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado el ciclista tipo escalador más que el ciclista tipo contrarrestista. Por mucho que también reconozco que en su momento ver rodar a Melchor Mauri o al propio Miguel Indurain o a Pello Ruiz Cabestany en una contrarreloj, pues también era un auténtico espectáculo, ¿no? Al hilo me quedo con la montaña.
al hilo de esta entrevista podemos comentar los galardones de la Unión Ciclista Internacional World Tour 2014, que han recaído en su totalidad en el ciclismo español, con Alejandro Valverde elegido como mejor corredor, con el Movistar Team que va a recibir la distinción de mejor equipo y a España como la nación más destacada. Parece que la salud del ciclismo español en ruta es excepcional, ¿no? Bueno, digamos que el ciclismo español tiene tres grandísimos corredores, que son Joaquín Rodríguez, Alberto Contador, Alejandro Valverde y un grandísimo equipo que se puede codear con los mejores del mundo, como es el Movistar. Pero detrás de la espesura del bosque no debemos olvidar que hay un grandísimo desierto. Quitando el Movistar, solamente hay un equipo más profesional, que es el Caja Rural. Estamos hablando de que entonces en España hay dos equipos profesionales, cuando en el año 90 había 11. El número de profesionales en España es muchísimo más inferior que hace solamente 10 años. Es la mitad que hace 10 años de ciclistas profesionales. Las pruebas profesionales españolas son el 40% de lo que había hace 15 años. Han desaparecido muchísimas vueltas autonómicas. Ya prácticamente no se retransmite televisión, ciclismo por televisión española, salvo las pruebas de la órbita del Tour de Francia. Entonces, bueno, y la clase media del ciclismo español ha desaparecido. Cogemos las clasificaciones de las grandes vueltas y sí, Joaquín Rodríguez, Alberto Contador, Alejandro Valverde están ahí en los primeros puestos. Incluso Samuel Sánchez todavía aguanta, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Los siguientes ciclistas están en posiciones muy retrasadas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que tenemos tres grandísimos corredores y un grandísimo equipo, pero una situación muy preocupante en tanto en cuanto, quitando estas estrellas, detrás hay muy poco. Y eso es causa de preocupación en la Federación Española y en todo el mundo del ciclismo, porque no salen patrocinadores, no salen equipos nuevos. Y hay muy pocas posibilidades para que, con tan poquísimos equipos, salgan más ciclistas españoles que puedan tomar relevo a ciclistas como Purito, como Alejandro Valverde, como Contador, que tiene ya más de 30 años. Alberto es más joven y tiene 31 ya. Es decir, que debemos pensar... No hay relevo, ¿no? Que a tres años, pues él se va a retirar, ¿no? Entonces, relevo ahora mismo, pues no hay. Y es una situación de cierta preocupación, la verdad. Bueno, habíamos pensado que para hacer tu intervención más interactiva y útil para nuestros lectores u oyentes... y aprovechando tu recopilación archivística, vamos a hacerte a ti un pequeño control y examen sobre ciclismo en ruta. Vamos a decirte nombres y nos va diciendo lo que recuerdas. ¿Te apetece? Bueno, puede ser bastante indecoroso lo que puedas recordar. Bueno, adelante, vosotros veréis. Allá vamos. Hucha de Oro. A ver, la Hucha de Oro era una carrera española que se hacía en la Sierra de Madrid y que se llamaba así porque la patrocinaba Caja Madrid y sacaron una libreta de ahorros que era la Hucha de Oro y para patrocinarla crearon una carrera y duró, bueno, es una de las carreras que desapareció, creo que duró hasta el 90 y poco, pero sí, era una carrera ciclista, la Hucha de Oro. Borjas Blancas. Esa es una localidad de Cataluña vinculada o a la Semana Catalana o a la Vuelta a Cataluña. Bien. En Lérida o Tarragona, me parece que está. Creo que Lérida, al sur de Lérida. Criterium de Segovia. Pues sí. El criterio, bueno, a ver, en su momento había en España, en plena efervescencia de la época de Indurain, muchísimos ayuntamientos crearon pequeñas carreras en circuitos urbanos que se llamaban criterium, que son pruebas que en Holanda, en Bélgica, en Francia... todavía tienen muchísima vigencia y la gente paga por verlos. Aquí en España hubo un boom en esa época y han desaparecido todos los criterios. Y este en concreto pues fue un criterio que organizó el Ayuntamiento de Segovia posiblemente uno o dos años, no creo que más. Nicolás Fritsch, no sé si lo habéis pronunciado bien, seguramente no. ¿Nicolás Fritsch? Sí, ese mismo. Pues ese fue un francés que, si no recuerdo mal, corrió en Saunier-Duval, pero no hizo nada. Vamos, nada, quiero decir que no destacó. Saunier-Duval fue un equipo que se creó en Cantabria, que lo dirigió Machín, José Fernández Machín, y que se hizo muy internacional.
y trajo corredores de casi todas partes de Europa. Y este chaval, creo recordar que vino un par de años, pero no destacó especialmente. No, lo recuerdo con el mayor blanco y amarillo del Sauvignon du Var. Yodiana, la Sociedad Ciclista Yodiana, que organiza el Gran Premio de Llodio en Álava. El Alto de la Granja. El Alto de la Granja. Pues marcadme el punto negativo. No me acuerdo. Paternina. No me acuerdo. Paternina. Bueno, la firma de vinos que ha estado en dos épocas distintas apoyando el ciclismo español. Una, que no lo recoge la enciclopedia porque fue en los años 80, tomó el relevo de Caja Rural y fue el equipo con el que Marino Lejarreta corrió el Tour de Francia el año 89. Y luego creó un equipo en el 91, que solo duró ese año, que era el equipo Paternina, un equipo de ciclistas modestos, pero que no llegó más allá. Vamos a buscar el empate. Alto de Villapera. Alto de Villapera. Uy, lo alto está el punto a negativo. Ver, me suena un alto de tercera categoría por Castilla y León. O sea, vinculado a la Vuelta a Castilla y León posiblemente. Pero no te puedo decir más. Cuesta la Viña. La Cuesta de la Viña. De hecho, la he subido. Está en Lugo. Es una subida que hay desde el Miño hasta las murallas de Lugo y que era la subida final de una carrera que desapareció también ya hace muchos años, que era el Gran Premio San Froilán, que es el patrón de Lugo, y se corría allí creo que en verano, en julio o principios de agosto, por las fiestas patronales. Una subida muy bonita y muy empinada, por cierto. Bueno, creo que notable alto, ¿no, Francis? No sé. Sin duda. ¿Cómo ha salido la cosa? Notable alto, casi casi sobresaliente. Excepcional. Bueno, gracias. Ahora es tu... otra coma armada, ¿eh? Ahora es tu turno. Vamos a regalar una ciclopedia. 4 kilos de conocimiento y vocabulario del ciclismo en carretera para aquel oyente que sea el primero. A través de Twitter, mediante el hashtag #ADRadio, #ciclopedia, en escribir la respuesta correcta a la pregunta que va a formular el propio autor. ¿Tiene alguna pensada, José Manuel? Bueno, pues vamos a hacerlo muy complicado. A ver, ¿cuál es el ciclista que más vueltas a España tiene en su haber? Aunque tiene cierto truco, pero ¿qué ciclista es el que tiene más vueltas a ciclista España en su haber? Vale. Deja, la pregunta. Dejamos la pregunta lanzada y, ya sabéis, el primero en responder por Twitter con el hashtag #ADRadio, #ciclopedia, la respuesta a la pregunta que ha lanzado José Manuel Rodríguez Huertas. Además, si alguno está interesado en adquirir la enciclopedia, se puede poner en contacto con nosotros a través del correo radio@avancedeportivo.es o también a través de las redes sociales de Avance Deportivo, que recordamos estamos en Twitter con @deportivoavance, en Facebook, en Google+, o visita la web y allí están el resto de nuestras redes sociales. Pues José Manuel, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y encantado de haberte tenido y tu conocimiento en ciclismo en carretera. Bueno, lo dicho, gracias a vosotros y sobre todo felicidades por esta iniciativa que es Avance Deportivo, en la que veo y admiro que tratáis los deportes con muchísima equidad. Y hace falta en nuestra profesión periodística que sea así. Así que muchísimas gracias a vosotros por invitarme y mucho ánimo. Gracias. Gracias, José Manuel. Un saludo. Venga, un saludo. Gracias. Avance Deportivo Radio, tu derecho al deporte. Ya se visualiza la meta en este segundo programa, por seguir con las metáforas de ciclismo. Pero antes queremos informar de que Avance Deportivo ya puede estar en tu móvil gracias a la aplicación IO Notice. De esta forma, solo tenéis que descargarla, buscar tanto en iPhone como en Android IO Notice y añadir la fuente Avance Deportivo. Abrís los deportes o canales cuya información más os interese y en el móvil te notificará cualquier información. También queremos agradecer a los oyentes por sus comentarios y propuestas, pero antes de que finalice este segundo programa no podíamos dejar pasar la oportunidad de agradecer al fotógrafo Jesús Domínguez su colaboración en las imágenes promocionales de Avance Deportivo Radio.
Y llegamos al momento más musical de la mano de Francis Moriel con nuestra lista playlist en Spotify, Música para hacer deporte. Antes hemos escuchado al grupo británico U2, pero esta es la canción con la que nos vamos a despedir en nuestro segundo programa de Avance Deportivo Radio. Se llama Rudimental y es Feel the Love con John Newman. Seguramente lo vais a recordar. Y seguro, seguro que muchos de vosotros la tenéis en vuestro playlist musical. Aquí acaba este segundo programa y hasta la próxima semana. Recordad que toda la información olímpica y paralímpica y la ciencia del deporte en avancedeportivo.es. Hasta la semana que viene.